Mi experiencia en el curso de, de organización de eventos ha sido muy buena ya que he aprendido diferentes técnicas empezando desde cero, cómo realizar un montaje. Creo que ha sido la experiencia más bonita que he tenido. Porque me llamó mucho la atención el aprender a organizar los eventos y ver cómo los clientes pueden, hacer, pueden estar felices con nuestros resultados. Sinceramente he aprendido mucho, me he profesionalizado, he aprendido a montar de, eh, mesas. He aprendido a hacer los arreglos florales elegantes y muy creativos. Hola, mi nombre es Alba y estudié el diplomado en organización de eventos en PCS. Mi experiencia en la academia ha sido bastante buena porque ha superado mis expectativas. Y estoy muy contenta y la recomiendo bastante, se aprende. Hola, mi nombre es Melvin y estudié el diplomado en organización de eventos en PCS. Me inscribí porque quería aprender a organizar eventos de manera profesional desde cero. Hola, mi nombre es Mirna y estudié el diplomado en organización de eventos en PCS. Lo que más me ha gustado es... Um... Las prácticas, como pueden ver, nosotros organizamos eh, desde cero un evento y eh, podemos ver qué que tipos de bodas, montajes, eh, 15 años, cualquier evento que se pueda organizar desde cero. Hola, mi nombre es Paola y estudié el diplomado en organización de eventos en PCS. Me inscribí porque me llamaba mucho la atención el crear eventos, el poder satisfacer las necesidades de los clientes, el poder eh, hacer realidad los sueños de los clientes. Fue muy agradable, aprendí a um, organizar eventos desde cero, fue una experiencia muy grata con, con equipos de trabajo. Me ha gustado eh, compartir con mis compañeras, aprender de mesas, de presentación de mesas, de presentación de arreglos y trabajar profesionalmente. Súper, la súper recomiendo. A mí me ha ayudado a incrementar mi conocimiento para poder hacer mejor mi trabajo. Hola, mi nombre es... Mi experiencia en el curso de, de organización de eventos ha sido muy buena, ya que he aprendido diferentes técnicas, empezando desde cero, cómo realizar un montaje. Creo que ha sido la experiencia más bonita que he tenido. Porque me llamó mucho la atención el aprender a organizar los eventos y ver cómo los clientes pueden, hacer, pueden estar felices con nuestros resultados. Sinceramente, he aprendido mucho. Me he profesionalizado, he aprendido a montar de, eh, mesas. He aprendido a hacer los arreglos florales elegantes y muy creativos. Hola, mi nombre es Alba y estudié el diplomado en organización de eventos en PCS. Mi experiencia en la academia ha sido bastante buena porque ha superado mis expectativas. Y estoy muy contenta y la recomiendo bastante, se aprende. Hola, mi nombre es Melvin y estudié el Diplomado en Organización de Eventos en PCS. Me inscribí porque quería aprender a organizar eventos de manera profesional desde cero. Hola, mi nombre es Mirna y estudié el Diplomado en Organización de Eventos en PCS. Lo que más me ha gustado es. Um... Las prácticas, como pueden ver, nosotros organizamos eh, desde cero un evento y eh, podemos ver que de qué tipos de bodas, montajes, eh, 15 años, cualquier evento que se pueda organizar desde cero. Hola, mi nombre es Paola y estudié el diplomado en organización de eventos en PCS. Me inscribí porque me llamaba mucho la atención el crear eventos, el poder satisfacer las necesidades de los clientes, el poder eh, hacer realidad los sueños de los clientes. Fue muy agradable, aprendí a um, organizar eventos desde cero, fue una experiencia muy grata con, con equipos de trabajo. Me ha gustado eh, compartir con mis compañeras, aprender de mesas, de presentación de mesas, de presentación de arreglos y trabajar profesionalmente. Súper, la súper recomiendo. A mí me ha ayudado a incrementar mi conocimiento para poder hacer mejor mi trabajo. Muy buenos días, bienvenidos a PCS Internacional. El día de hoy, tal como lo han visto en la publicidad, vamos a dar el taller de organización de eventos y wedding planner. Así que bienvenidos a este taller completamente gratuito. Les cuento que mi nombre es Patricia Cruz, normalmente me dicen Patty, así que todos me pueden decir Patty. Bienvenidos. El día de hoy vamos a tener el gusto de impartir el curso o el taller de organización de eventos. Así que estamos aquí, pues. Eh, muy eh, felices de que se conecten y por favor todos los que están conectados cuéntenos de dónde nos, de dónde nos saludan de antigua de méxico del de salvador de Escuintla, dónde están porque te, les contamos que tenemos alumnos de diferentes lugares tenemos la experiencia por ejemplo este semestre que tenemos una alumna de belice y miren realmente la experiencia es maravillosa tanto para ella como para nosotros es una alumna que viene eh, a las clases presenciales, porque son algunas clases presenciales, viene y hace su mejor esfuerzo. Así que cada uno de ustedes están invitados a formar parte de este diplomado de organización de eventos y wedding planner. Bienvenidos. Empezamos el día de hoy con nuestro taller y vamos a ver un poquito eh, temas generales. Organización de eventos y wedding planner. La organización de eventos es el proceso de asesoría, diseño, planificación y producción de distintos tipos de proyectos, con el fin de lograr los objetivos establecidos dependiendo del tipo de evento. Entonces, definitivamente, algunos de ustedes ya hacen eh, actividades con sus hijos, con sus primos, con sus hermanos, primeras comuniones, bodas, 15 años. Entonces, siempre hay que establecer los objetivos y ver los procesos que vamos a llevar para poder cumplir con esos objetivos. Así que eso es muy importante. Esta es como una generalidad de lo que son organización de eventos. Ahora, es importante organizar un evento de manera profesional y un organizador de, que se dedique al 100% a este proceso es la mejor opción para lograr óptimos resultados. Y pensemos un poquito, muchos papás, muchas eh, empresas no tienen el tiempo para organizar un evento. Entonces, el organizador de eventos tiene muchas oportunidades para trabajar en este campo porque es una necesidad que se va teniendo tanto de padres de familia como empresarios, porque ellos se dedican pues a otras cosas. Entonces es importante que los organizadores nos dediquemos 100% a poder hacer las cosas con excelencia. Como profesionales en organización de eventos y wedding planner, transmitiremos a los clientes que al contratarnos podrán ahorrar tiempo, evitarán el estrés, se sentirán seguros que cada uno de los detalles saldrán a la perfección y en algunos de los casos ahorrarán presupuesto. ¿Cómo así que van a ahorrar presupuesto si nos van a pagar? Sí, sí pueden ahorrar presupuesto, les cuento. Muchas veces tenemos eh, proveedores aliados con los que podemos negociar eh, precios... Eh, Mejores que si llama el empresario o llama el padre de familia, o por ejemplo en una boda, si llaman los novios. ¿Por qué? Porque nos volvemos amigos, aliados de esos proveedores. Entonces también es una forma de que ellos pueden ahorrar eh, economía también. Y pensemos un poquito, el estrés. Por supuesto que el estrés. Si un padre de familia llega a, por ejemplo, a los 15 años y solo se llega a sentar y a disfrutar de todo. Y nosotros, como los organizadores, nos encargamos de coordinar y organizar, de dirigir, de hacer todo lo necesario. Pues los padres de familia de alguna manera van a estar tranquilos. Igual con las bodas, igual con las bodas. Si ustedes, eh, por ejemplo, son los organizadores de una boda, los novios se van a relajar y felices de la vida, van a llegar al, al evento religioso, van a llegar a la fiesta, porque ustedes se van a encargar de todos los detalles desde el montaje, que podría ser cinco o seis horas antes, hasta terminar el evento, cuando ya ustedes hacen el conteo de botellas y todo lo demás. Les contamos que este taller es gratis, solo que les pedimos que compartan esta publicación ahora. Y al publicar ustedes a compartir esta publicación del en vivo, vamos a tener un premio. Así que no se vayan, porque tenemos un premio para los que compartan este en vivo con eh, sus amigos, con sus familiares, y eh, pues continuamos con el taller. Entonces, vamos a ver los beneficios del ser organizador de eventos. ¿Qué beneficios podríamos tener? Trabajar directamente con personas, logrando que tanto el cliente como sus invitados disfruten de una experiencia inolvidable. Entonces, Fíjense que qué ventaja la que tenemos. Siempre estamos celebrando. Los organizadores siempre estamos celebrando, siempre estamos festejando, siempre estamos, hacer, estamos haciendo reír a las demás personas. Es tan gratificante cuando los organizadores, organizadores nos damos cuenta que en un evento todos están felices, están bailando, están disfrutando y ver también la alegría, por ejemplo, de la mamá del novio, del papá del novio. Bueno, en ese caso ya serían esposos, ¿verdad? los van a presentar como esposos en la fiesta. Y también ver la satisfacción, por ejemplo, si hacemos un evento empresarial, ver cómo el empresario se acerca y nos dice, gracias, gracias porque eh, tenemos un evento mejor de lo que pensamos. Todos están felices y contentos y se logró el objetivo establecido. Así que es muy importante que todo lo que organicemos, los organizadores de eventos y wedding Planet sea un evento inolvidable para todos. ¿Qué, qué otro beneficio puede ser? Estar presente siempre en celebraciones y momentos de felicidad que los mencioné anteriormente. Luego, no se necesita un capital para iniciar como organizador de eventos. Eso es una noticia buenísima. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en que queremos poner nuestra empresa y decimos no tenemos un presupuesto, no tenemos a alguien que nos colabore? Buena noticia. No necesitamos un capital. Únicamente es, por supuesto, que prepararnos, estudiar, y empezar a tener experiencias. Recuerden que siempre cualquier profesional siempre tuvo una primera experiencia, siempre tuvo una primera oportunidad. Entonces es el momento en que ustedes pueden ser organizadores de eventos y Wedding Planner. Pueden ser las dos cosas o únicamente dedicarse a Wedding Planner. Cualquiera de estas dos eh, eh, decisiones que ustedes tomen será la correcta. Así que no se preocupen si no tienen capital. Vamos a poner en marcha. Ese eh, objetivo que tanto tienen de poner un negocio y hacer las cosas en grande. Luego, también el eh, siguiente beneficio es lograr relaciones públicas con clientes y proveedores, acciones de comunicación estratégica. Eso es muy importante. ¿Qué va a suceder en este caso? Que vamos a empezar a tener... Eh, como les decía al principio proveedores aliados y además los clientes también van a ser nuestros aliados ¿saben por qué? Porque si ustedes hacen bien un evento, por ejemplo de una boda, probablemente estos novios que ahora son esposos los van a contratar para el bautizo del niño, luego los van a contratar para la primera comunión, luego los van a contratar para los cumpleaños y todo esto. Esto me ha pasado a mí, pero eso sí tenemos que ser muy responsables y hacer las cosas con excelencia. Entonces, probablemente tengamos clientes que sean, o por ejemplo, lo que sucede en algunos casos es que las empresas que hacen eventos corporativos y los hacen anual, a mí me ha pasado, por ejemplo, que me pidieron una licitación y competimos cinco, pero al final el trabajo les encantó, que ya no hacen la licitación, sino me contratan de una vez para el año siguiente. Así que ese es otro de los beneficios. Les cuento por si alguien está apuntando que pueden descargar este material en el link que pondremos en el chat. Así que no se preocupen de estar apuntando, sino que ustedes van a poder descargarlo en línea. Así que sigamos entonces con el taller. Luego, otro beneficio es conseguir proveedores con los que haremos alianzas y estos contribuirán al éxito de los distintos eventos. Entonces, miren, los buenos proveedores, pero las alianzas no son que mi prima, que mi amigo, bueno, si son buenos proveedores está súper bien, pero sino que ser los proveedores que van a lograr el éxito de su evento. Yo siempre he pensado y yo siempre les agradezco a todos los proveedores, porque al final, si no fuera por el conjunto de proveedores que tengo, que tienen un excelente servicio y que lo hacen todo bien, pues no tendríamos éxito los organizadores, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a que luego nos sigan contratando. Luego, ir desarrollando la creatividad en distintos proyectos. Si alguno de ustedes puede pensar, ay, no, es que a mí eso no se me da, lo de la creatividad. Pues le cuento que la creatividad se desarrolla con el tiempo, con los días, hasta con los problemas que ustedes pueden solucionar cada día. Esa es la creatividad, así que no se preocupen que la creatividad se desarrolla y uno de ustedes puede desarrollar esa creatividad al ser un organizador de eventos o wedding planner. Además, otro de los beneficios es aprender en cada experiencia logrando perfeccionar los futuros eventos. ¿Qué sucede? No crean que en un evento todo es perfecto al inicio, puede fallar algo que no está dentro de su control, por ejemplo. A mí me ha pasado que una vez el pastel de una boda no llegó porque se accidentó la que llevaba el pastel. Entonces, el organizador tiene que tomar decisiones. Ok. Mandé a traer unos pasteles a una pastelería, agarré los centros de eh, del, eh, un poco de flores de los centros de mesa, le pedí al hotel, estábamos en un hotel y eso nos facilitaba la vida. Que eh, nos llevaran cosas para levantar el pastel y luego ya pues salió adelante. Lo del pastel, los novios al principio, cuando bailaron el vals y llegaron, ninguno se dio cuenta de que el pastel era diferente. Cuando terminaron de bailar el vals, ya me acerqué y les dije: Ok, el pastel no es el mismo, solo les quiero contar que lo solucionamos. Y eso es lo importante en un organizador de eventos: que tenga control y que pueda solucionar problemas que podamos tener en el evento. Yo le llamo aprendizaje. Realmente yo no le llamo algo, un concepto negativo, le llamo un aprendizaje, porque seguramente eso nos va a preparar para futuros proyectos en donde si tenemos una situación similar, pues de alguna manera esto va a cambiar, voy a tener el control de todo. Por eso es tan importante que nos preparemos y que tengamos la creatividad hasta para solucionar problemas. Seguimos ahora con la siguiente información. Aquí les quiero contar un poquito. Aquí están algunas de nuestras organizadoras de eventos y les cuento que no es solo para mujeres. Tengo varios hombres que se han realizado completamente en esta, en esta profesión. Y es más, algunas de las chicas les dicen: Ala, por favor, nos puedes ayudar porque se desarrolla muy bien y tiene mucha creatividad para hacer las cosas. Entonces, aquí les presento a algunas de las chicas que han ya sacado su diploma de organización de eventos y que ahora se dedican a esto. Algunos, les cuento un poquito la experiencia de estos alumnos. Algunos alumnos trabajan, por ejemplo, en la mañana, están recibiendo su diplomado y luego ya se quieren dedicar 100% a, a organizar eventos. Algunos otros, por ejemplo, ya se dedican a organizar eventos y están estudiando el diplomado como complemento porque definitivamente el estudiar el diplomado les va a dar un estatus distinto que el no tener estudios y experiencia. Yo siempre les digo... Miren, al principio, los que, por ejemplo, todavía no tienen experiencia, yo les digo, ustedes pueden eh, ofrecerse para celebrar la piñata de su sobrino, para celebrar la primera comunión, la despedida de soltera, el Día de la Madre, para celebrar todo tipo de cosas. Ustedes pueden ofrecerse. Muchas veces... En realidad van a, van a hacer algo gratis, pero miren, al final puede ser que económicamente ustedes no ganen nada, pero la experiencia no tiene un, un presupuesto estipulado. Yo definitivamente un día fue nueva y muchos de los eventos que hice los hice gratis, pero la experiencia que a mí me dio es lo que yo ahora eh, soy como organizadora. Yo tengo eh, 25 más de 25 años en eh, hacer eventos. Primero estuve trabajando en una empresa y desde el 2011 tengo mi propia empresa. Entonces, miren ustedes, esto es algo increíble. Tenemos que tener pasión por lo que hacemos. Y esto es parte de lo importante de un organizador de eventos. Que tengamos pasión, que nos guste. Así que cada uno de ustedes podría ser un organizador de eventos y son bienvenidos a PCS Internacional, porque aquí tenemos diferentes experiencias. Definitivamente tenemos diferentes experiencias, eh, tanto virtual y presencial. Miren, les voy a contar un poquito, ya que tenemos aquí algunas de nuestras organizadoras de eventos. Por ejemplo, hemos tenido eh, montajes de eventos infantiles, donde, miren, es increíble lo que puedan hacer eh, los chicos, porque como les decía, también hay chicos. Entonces, montamos un evento infantil. Aquí les enseñamos, por ejemplo, hacer el programa, hacer, por ejemplo,. El, el concepto, toda la idea a sacar un presupuesto, por ejemplo, etiqueta y banquetes, cómo hacer la lista de invitados. Díganme si eso casi nadie lo piensa, pero también los organizadores nos encargamos de asesorar a nuestros clientes para explicarles cómo hacer una lista de invitados. Parece sencillo, pero es mejor organizado y bien asesorado. Ok, seguimos entonces con nuestro taller. Organización de eventos y wedding planner. Un organizador de eventos se forma con el estudio y la experiencia, por lo que hay que iniciar de poco a poco, de menos a más, y el estudiar los distintos contenidos por medio de un diplomado como el que ofrece PCS Internacional es la mejor alternativa para iniciar con esta profesión. Esta es una profesión... De verdad encantadora. Y así como se prepara, por ejemplo, un terapista del habla, como se prepara alguien en ventas o algo más, se tienen que preparar. ¿Por qué? Porque hay muchos temas, parece sencillo, pero hay muchos temas que tratar que es importante saberlos, conocerlos, aplicarlos para ser unos excelentes organizadores de eventos. Así que los invito a conocer un poquito más de lo que es eh, la organización de eventos y wedding planner en PCS Internacional. Miren, es una maravilla ver cómo yo veo realizarse y como les digo a algunos, miren, algunos estudiantes, les digo, han superado al maestro con todos los trabajos que han hecho. De forma personal, de forma práctica, han hecho unos trabajos excelentes. Así que es el momento que ustedes pueden participar en este diplomado de organización de eventos y wedding planner. Así que no tarden. Ay, creo que hoy tenemos una inscripción. Si se inscriben hoy, creo que tienen la inscripción gratis y si no estoy mal. Que me confirmen por favor en producción. Eh, según tengo información, si hoy se inscriben, tienen la inscripción gratis. Así que no pierdan el tiempo. Ya, inscríbanse. Ok. La asesoría, organización y coordinación de un evento, además de su efectiva ejecución, conlleva muchas responsabilidades, acciones y profesionalismo, que como lo mencioné anteriormente, se adquiere con el aprendizaje, dedicación y la experiencia. Y miren de verdad, tal como lo dice esta agenda que tengo por acá, esta agenda de PCS, miren lo, la frase tan bonita que dice, que realmente eh, con el esfuerzo logramos el éxito. Así que así es, y eso es en cualquier profesión, ustedes no solo es en esta profesión, pero definitivamente nos tenemos que esforzar en aprender, en aplicar y en hacer las cosas muy bien. Por tal motivo es importante la capacitación constante de las nuevas tendencias, logrando proyectos con excelentes resultados. Esto es muy importante en la organización de eventos. No nos podemos quedar en el pasado, por ejemplo, yo les puedo comentar un poquito. Cuando yo empecé hace más de 25 años a organizar eventos, por supuesto que lo tradicional eran las mesas redondas, el mantel, cubre mantel. Ha cambiado totalmente las tendencias. Ahora hay mesas imperiales, mesas cuadradas, manteles eh, para estas mesas. Y hoy en día, por ejemplo, parte de las tendencias que hay son las mesas de madera sin mantel. Con unas sillas espectaculares. Y aquí en Guatemala tenemos proveedores magníficos que nos pueden proporcionar este tipo de mobiliario. En algunos hoteles también ya lo están ofreciendo, pero tenemos que estar al día, tenemos que estar al día los organizadores de eventos con las tendencias actuales. Entonces, también las tendencias actuales van cambiando eh, pues año por año, semestre por semestre, y es importante que nos capacitemos constantemente. Pero definitivamente, el que se capaciten con todos los contenidos es muy importante. Ahora, vamos a hablar un poquito de las, hablando ya de las tendencias, vamos a hablar un poquito qué eh, sucede actualmente en el mundo, porque les contamos que tenemos alumnos de diferentes países. Tenemos alumnos de Guatemala, por supuesto, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, y por ahí están llamando a algunos de otros países, pero. Ya veremos, ¿verdad? Así que les vamos a poner el link también de dónde se pueden comunicar los diferentes países, pueden comunicarse de cualquier parte del mundo y ser parte de PCS Internacional. Entonces vamos a hablar ahora de las tendencias. En el 2022 estamos regresando a los eventos presenciales y eso nos da mucha felicidad a los organizadores de eventos. En Estados Unidos se celebrarán más de 2 millones de bodas. Los organizadores de eventos nos sentimos motivados y tenemos la esperanza que poco a poco regresaremos a la nueva normalidad. Siempre con las medidas necesarias, pero realmente ahora hay más eventos. Vamos a ver las tendencias. ¿Qué sucede actualmente en el mundo? Hay eventos virtuales, híbridos y presenciales. Los virtuales, pues eh, se pusieron muy de moda en el tiempo del COVID, ¿verdad? Porque estábamos conectados a través de la distancia, así como lo estamos haciendo ahora. Es muy fácil ahora y de alguna manera nos facilita la vida porque no tienen que venir, sino que ustedes están en sus casas, en sus oficinas, viendo este live de PCS Internacional. Híbridos. Por ejemplo, yo he tenido eventos donde únicamente hay 50 presenciales y hay mil personas conectadas, por ejemplo, a nivel internacional. Y eso nos ayuda para que las personas que están lejos estén cerca. Y los presenciales, que también. Ahora ya hay presenciales. Acabo de tener también en Camino Real un evento de 50 años de una persona que ya son presenciales. Y ahorita tenemos en Puerta otros eventos en Tical Futura, en Camino Real, en Intercontinental, donde son presenciales todos, ¿verdad? Entonces hay que volver a la nueva normalidad y siempre con las, nuevas, las medidas de seguridad, ¿verdad? Que siempre eh, actualmente les pedimos que tengan, eh, cada uno les ponemos un alcohol, una bolsa para la mascarilla para cuando coman, porque también lógicamente si van a comer. Hay que tener una, una bolsa para la mascarilla y tratar de poner, aunque ya no, ya no esté la restricción de aforo, pues tratar a las personas que estén de una manera separada un poquito, ¿verdad? Ahí sí que es importante también tomarlo en cuenta. ¿Qué otra tendencia tenemos? Las fiestas temáticas, ustedes, es una maravilla. Y en organización de eventos, miren, nunca nos aburrimos. Siempre hay conceptos, hay temas diferentes. Y siempre eh, el cliente nos, nos eh, sorprende con que quiere algo totalmente distinto. Mire, es que fíjese que queremos hacer la boda en la finca de mi papá. Y queremos que so, todo sea vaquero. Entonces la novia, el novio, los caballeros, las damas, todos con sus sombreros, sus botas y sus sus trajes de chaleco, los hombres y las mujeres con sus botas. Entonces, miren, en organización de eventos nunca nos aburrimos. Siempre hay algo diferente en cada evento, en cada cliente, en cada situación. Entonces, es también parte de los beneficios de un organizador de eventos, eh, de eh, como que ustedes no es que estén en una oficina de 8 a 5, ¿verdad? Ni una monotonía que siempre tienen que estar en la compu o haciendo sumas o qué sé yo. Además, profesiones las, las respetamos, pero esta es maravillosa. Por favor, dejen su comentario si les está gustando este curso. Y además, recuerden, cuéntenos de dónde nos están saludando. Eh, les cuento que aquí tenemos una agenda que está aquí frente a mi computadora y un diploma. Si alguno quiere un diploma, lo puede obtener, solo que tiene un, un precio. Entonces se pueden comunicar a los números que aparecen en pantallas y pueden solicitar su diploma en el link que aparece en el chat. Y pues les van a, ahí les informan cuál es el precio del de diploma. Además, esta agenda, el éxito depende de nuestro esfuerzo. La vamos a regalar. Le vamos a regalar al que, perdón, el que comparta la transmisión para la agenda de PCS Internacional. Ustedes se pueden. Va a hacer un sorteo y se la pueden ganar. Pero lo que no les he contado, hay un taller virtual completamente gratis para uno de ustedes que está en casa, que está en oficina. Tal vez algunas amas de casa están cocinando y están viendo este, este live. Pues la persona que más estrellas de Facebook nos regale se gana un taller online gratis. Esto no es sorteo. Simplemente empiecen a compartir estrellas de Facebook y usted puede ser ganador de un taller gratis vía online. Y vaya que tenemos talleres de todo tipo ustedes. Así que háganlo ya. Bueno, seguimos entonces con las tendencias. Los microeventos. Los microeventos son eventos muy pequeños que se hacen, que eh, los hacen y multiplican la información. Por decirles algo, tuve un evento empresarial donde habían 20 gerentes y estos gerentes luego multiplican la información para las personas de ventas, para las personas de bodega. Entonces, también de tendencia están los microeventos. Otra de las tendencias que, tenem que tenemos es la locación en lugares abiertos. Eso es también algo que me imagino que los que ya organizan eventos y que están conectados, ustedes sabrán que en Guatemala hay muchísimos lugares para eventos y hay unos que tienen lugares abiertos y otros que tienen lugares cerrados o tienen las dos opciones. Entonces es muy fácil, a veces preguntan, es que no sé dónde hacer mi evento. Miren ustedes, busquen en Google y van a ver que van a encontrar cantidad que después no se van a poder decidir por qué lugar hacer. El, su evento o hacérselo a su cliente, ¿verdad? Entonces, como organizadores, si el cliente le dice, mire, quiero una locación de lugar abierto, y usted se queda, ay, pues yo había pensado en un hotel, pero si no, ya me la puso difícil. No, ustedes, hay una cantidad enorme de lugares abiertos donde pueden hacer eventos. Entonces, es otra de las tendencias hoy en día a nivel mundial. Luego, la responsabilidad social corporativa, el respeto al medio ambiente. Entonces eso es muy importante y eso me gusta que esté pasando actualmente en los eventos. ¿Por qué? Porque reciclamos material, utilizamos material que podemos utilizar en otro evento o al mismo tiempo los organizadores de eventos nos estamos volviendo responsables con el medio ambiente. Entonces, por decirles algo, ¿a qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, si vamos a usar flores, yo a veces con mi prove alguna proveedor de flores le digo, mire, las flores, mi cliente no las va a querer. Si quiere, usted se las puede llevar y reciclarlas o ver de qué otra manera las podemos usar. O si no, algunos organizadores y decoradores están usando flores artificiales. Entonces, de alguna manera, estamos evitando eso de tirar a la basura tantas flores hermosas y la naturaleza. Entonces, es una forma también de respetar el medio ambiente. Y eso hay mucho que hablar, ¿verdad? Como el reciclaje. Entonces, los organizadores ya somos parte importante de la responsabilidad social corporativa. Luego, proyectos innovadores que evolucionen. Siempre tenemos un evento diferente que hacer. Entonces, por ejemplo, si hay un cliente como un empresario que nos pide su evento, por ejemplo, del Día de la Madre todos los años, aunque sean diferentes mamás, aunque algunas se van a repetir, tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores. Y si una vez pusimos un show cómico para el próximo Día de la Madre, vamos a poner algún cantante. Y el próximo día de la madre vamos a poner una obra de teatro. Y así tenemos que ser innovadores. Las tendencias son esas, ir cambiando. Y aunque sea mejor, si es, el, si es el mismo cliente, nos ayuda a ser creativos, a cambiar, a evolucionar. Y para eso las tendencias y el estudio y actualización nos ayudan muchísimo. Luego, ¿qué otra tendencia hay? Los eventos sociales espontáneos y originales. Como les digo, no hay nada escrito. Miren, hay algunas novias que ahora dicen que quieren bajar en paracaídas, que quieren bajar en globos, que quieren. Bueno, es increíble. Entonces, los eventos sociales son espontáneos y originales. No necesariamente son los eventos de hace mucho tiempo, donde siempre iba uno con vestido de gala y también eh, los, los hombres iban con frac y todo eso. Todo ha cambiado. Ahora, en un evento de la playa, por ejemplo, pueden ir todos de blanco con una guayabera los hombres, las chicas con vestidos, pero vestidos blancos, con sandalias. Entonces, todo en la organización de eventos ha cambiado. Las tendencias en los eventos sociales son espontáneos y originales. Por ejemplo, en algunos eventos sociales, como un, wedding, un para una boda a unos 15 años, por ejemplo, ahora hasta hay magia close-up para los invitados que están sentados y no están bailando. O tenemos mimos, o por ejemplo, yo tengo un Charlie Chaplin excelente que hace caricaturas. Entonces ahora todo ha cambiado, aparecen gigantes, se ponen sombreros. Entonces hay que ser originales y espontáneos también en ese tipo de cosas. Y como siempre les digo a las novias, si tenemos algo planificado pero pasa algo diferente, y también ustedes tienen que transmitirle esa paz a su cliente, ya sean novios, 15 años o un empresario, decirles que estén en paz. Si por ejemplo pasa algo diferente en el evento que no era lo que se tenía planificado, hay que seguir con el evento, hay algo especial para ustedes. Yo tenía una novia que en la iglesia estaba yo al, al lado viendo que todo pasara bien y me decía, "Venga, Patti, venga, venga." Y yo, "Sí, dígame." Y me dice, "Esa melodía yo no la pedí." Entonces, no nos enfoquemos que si hay algo diferente. Imagínense, era su boda, el momento más feliz de su vida, ya pensando en que la melodía que estaba sonando no era la que ella pidió. Probablemente como era un evento religioso, esa melodía se la mandó Dios y ya no, no estaba escuchando, así que también tenemos que transmitirles a nuestros clientes que deben estar tranquilos en paz, que nosotros nos vamos a encargar de todo y que si sucede algo distinto, que sigan, sigan con esa alegría que tienen, con esa emoción de poderse gozar su evento. Aquí les muestro también otras alumnas y sus montajes de eventos. Entonces, miren, pues tenemos varias prácticas. Como les decía anteriormente, tenemos prácticas de eventos infantiles, tenemos también prácticas de hacer algunos arreglos de, de flores. También tenemos de etiquete protocolo, ese es muy bonito. Aprendemos, por ejemplo, cómo doblar servilletas, aunque en realidad nosotros no lo vamos a hacer, tenemos que aprender de todo ustedes. ¿Saben por qué? Porque en caso de emergencia, por lo menos, tenemos el conocimiento de esto. Por ejemplo, si se nos va el sonido, por supuesto que tal vez alguno de nosotros no es técnico en eso, pero van y dicen. ¿Puedo ayudar en algo? No, ok, lo están arreglando, ok, pero conocer qué puede pasar, se fue la luz, hay planta eléctrica, no se conecta, eh, hubo algún cable que se desconectó, debemos conocer un poquito de todo. Por ejemplo, tal vez nosotros vamos a contratar a un proveedor, un decorador de flores. Pero nosotros vemos que hace falta algo, que algunas flores se marchitaron. Entonces, como organizadores, tenemos que hablar con la decoradora y nosotros, de alguna manera, dar nuestra opinión o si tenemos que cambiar algo y este arreglo va mejor aquí que allá, hablar con la decoradora o si tenemos que tomar decisiones en el momento, las tomamos. Pero tenemos que saber un poquito de todo. Por ejemplo, en Etiquete Protocolo tenemos un programa de cómo van los platos, los bajaplatos, los cubiertos, todo eso que... Aparentemente vamos a un restaurante y lo vemos, pero lo aprendemos, lo aplicamos, hacemos diferentes formas con las servilletas y también eh, aplicamos un poquito el conocimiento de los arreglos florales. A veces si es con globos, pues si son 15 años, porque los 15 años son como más dinámicos. Las quinceañeras a veces quieren globos de colores o quieren flores, y entonces yo siempre, y se, también se los sugiero como organizadores y a las mamás, que la chica de 15 años dé su opinión. Porque a veces la mamá se reúne con el organizador y ella dice, yo quiero esto, yo quiero esto. Yo siempre invito a que esté la quinceañera, ¿verdad? Para que ella dé su opinión de qué le gustaría. Así que aquí aprendemos un poco de todo y un organizador tiene que saberlo todo. No volvemos todólogos, ¿verdad? Que viene la organizadora y va a tomar las fotos del evento. Viene la organizadora y va a hacer los arreglos del evento. Viene la organizadora y va a servir el champán. No, tampoco. Para eso tenemos proveedores. Sin embargo, tenemos que tener un conocimiento de cada detalle. Entonces, aunque tengamos el en hotel, pues decirle: mire, las copas ahí se recuerdan que va del lado derecho, ¿verdad? O los vasos. Por favor, yo pedí que el champán se sirviera en eh, que se sirviera en la mesa. Solo van a llevar las botellas envueltas en servilletas y ustedes las van a servir. Entonces es importante que ustedes van chequeando todo eso, pero que no se dediquen a hacerlo todo. Es imposible, de verdad. En todo caso, tengan un equipo de trabajo, pues a eso es diferente, porque entonces ahí, si alguno quiere decidirse por hacer también arreglos de flores, por ejemplo, lo puede hacer. Y, pero tiene que tener una persona específicamente para que ese día de la organización y coordinación del evento lo pueda hacer, independientemente de que usted esté coordinando todo. Es imposible, ustedes, que uno esté encaramado en una, en una escalera haciendo algo. Y que llegue el cliente o el capitán del, del hotel y ustedes estén haciendo otra cosa distinta que no es coordinar. Para eso tenemos un equipo de trabajo. Y miren, si alguien ya organiza eventos, si le hace falta equipo de trabajo, aquí tenemos unos alumnos, pero espectaculares, se los puedo recomendar. De verdad que para mí ya van a salir a ser excelentes profesionales. Vamos a continuar. Aquí en estas fotos, ustedes miran, por ejemplo, el que está decorando con flores. Aquí, pues, estamos en etiqueta protocolo del lado derecho. Y en el lado izquierdo, pues, es una celebración de 30 años. Y, por ejemplo, que los globos son magníficos para una decoración. Yo no sé si han visto, pero, por ejemplo, en la actualidad, eh, lo que está muy de moda en los globos es el famoso eh, guirnalda de globos orgánico se llama. Alguien le pone ese nombre y de ahí todo el mundo lo multiplica. En realidad los globos no son orgánicos, pero es una guirnalda asimétrica, donde no necesariamente todo va en orden como un pizarrín, sino que combinan globos de, de diferentes colores, de diferentes tamaños y se ven preciosos. Esa es en la actualidad, por ejemplo, la decoración con globos. Luego, vamos a platicar un poquito de la organización de eventos y wedding planes. A ver, vamos a ver, detrás de cada evento existe un equipo de proveedores. Es importante que estos sean profesionales y cumplan con los objetivos establecidos. Eso es lo que les decía anteriormente. Yo sé que tenemos amigos, tenemos familia que pueden ser parte de esos proveedores. Siempre y que cumplan con lo establecido, sean profesionales. Porque miren, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al final, si falla algo, por ejemplo, si ustedes contrataron a su comadre para el pastel y el pastel no llega, muy su comadre puede ser, pero si falló, el éxito de su evento no va a ser al 100%. Entonces sus proveedores tienen que ser proveedores profesionales que les cumplan al 100%. Mire, yo tengo un proveedor espectacular que me da sonido, luces, pantallas. Y yo no lo cambio porque desde el principio fue espectacular, me cumple al 100% y da precios justos. Y eso también es importante. Miren, a mí no me gusta eso cuando ponen, ¿alguien sabe de algún cantante que tenga las tres, B, las tres Bs? Bonito, barato y bueno. O, bueno, algo así la frase. Yo creo que todos los profesionales que nos preparamos, que tenemos experiencia, todos tenemos un precio justo, no barato. Entonces... Yo también les digo que tenga un precio justo. Yo no me voy a ir por el que cobre más. Fotógrafos, por ejemplo. Así como organizadores, ahora vemos muchos fotógrafos también. Pero yo prefiero estar segura que el 100% el fotógrafo va a tener fotos espectaculares, que al final mi cliente va a decir, wow, mire qué fotos tan hermosas el fotógrafo que usted me, me sugirió. Así que es importante esto. A ver, decoradores. Yo les sugiero algo. Por ejemplo, tenemos que tener por lo menos tres cotizaciones, y eso lo hacen en las empresas. Tres cotizaciones de proveedor de acuerdo al concepto. Pueden cotizar con tres decoradores, ¿sí? Pueden cotizar con tres equipos técnicos, con tres tarimas y pistas de baile, con tres de alimentos y bebidas y banquetes, tres de locación, tres reporteros, tres músicos y tres espectáculos. Ustedes pueden cotizar tres. Ahora, si sí, ya tienen proveedores aliados que les dan el servicio al 100% y se adaptan a lo que usted quiere, es diferente porque ya tuvieron la experiencia, pero cuando uno inicia necesita tener esta, eh, estos tres proveedores de cada uno para evaluar y evaluar peras con peras. Ustedes, si le piden a una discoteca que les ponga cuatro bocinas aéreas, luces aéreas, Luces ambientales y todo eso se lo piden a las discotecas igual a todos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que nos coticen eso a que nos coticen dos bocinas, cuatro luces. Entonces es imp importante que, o por ejemplo, la loca que les pida lo mismo. O las locaciones, ¿qué incluye? Incluye el espacio, incluye eh, seguridad, incluye eh, personas para los baños de limpieza, incluye tal y tal. Entonces es importante que podamos comparar peras con peras. Sí, es importante que lo puedan hacer. Muchos de los profesionales en organización de eventos se dedican a hacer únicamente wedding planning. Sin embargo, hay mucho más. Depende de cada uno, a cada uno lo que le interese y lo que desee especializarse. Eh, la mayoría de los alumnos que llegan llegan con la idea de que quieren hacer eventos de todo tipo, pero sí hay como un 5% que llegan a, a pensar que quieren ser Wedding Planner. Eso es respetable y por supuesto que lo pueden hacer. Entonces cada uno eh, es libre de tomar la decisión lo que quiera. Pero les digo una cosa, hay campo suficiente para que se dediquen todos a diferentes cosas. Yo he trabajado en centros comerciales, he tenido club de niños, por ejemplo, he trabajado en promociones en supermercados, he trabajado bodas gigantes. Por ejemplo, la boda de Héctor Sandarti en Casa Santo Domingo, yo la organicé y era increíble todos los aspectos que teníamos que abarcar en una boda internacional, venían de México y venían periodistas de Estados Unidos, de México, de por supuesto de Centroamérica. Y entonces eran tantos aspectos y venían famosos, vino Eugenio Derbez, Galilea Montijo, bueno, venían como unos 15 famosos, ¿verdad? Que también teníamos que pensar en la seguridad de estas personas. Y era increíble. Nosotros con el dueño del hotel no pensamos en cerrar el hotel porque era imposible, pero la cantidad de personas que estaban en el hotel curioseando y queriendo ver a todos los famosos era increíble. Y les digo una cosa, para un organizador tiene que tomar decisiones en el en el minuto. Yo tampoco tenía 100 personas para colocar como que vaya para cuando pasara la novia. Tuvimos que poner a los meseros, a los chefs, para que estuvieran haciendo una valla mientras la pasaba la novia, porque tenía que dar una vuelta en el carruaje para poder entrar a casa a Santo Domingo. ¿Por qué? Porque a veces los organizadores tenemos que tomar decisiones en el momento por las diferentes situaciones que se vayan a dar. Entonces, es otra cosa. Las, por ejemplo, las bodas, las bodas internacionales, que a veces le llaman bodas de destino, aunque es importante saber que alguien que se dedique a hacer bodas de destino se tiene que dedicar al 100% a bodas de destino, se tiene que ser especializado en esto. Pero, por ejemplo, yo he tenido bodas internacionales, esta pues se fue una de esas, la que les mencioné, acabo de tener una boda que vinieron de Costa Rica. Y entonces uno tiene que coordinar el hospedaje, tiene que coordinar si tienen comidas especiales, tiene que coordinar el poner en la decoración de la boda algo del país y combinar las dos culturas. Miren, hasta me fui a buscar eh, banderas a, a diferentes lugares, pregunté en las embajadas si a, y no tenían. Entonces me fui al mercado de artesanías y tenían banderas de diferentes países y esto me ayudó un montón. Entonces a veces tenemos que hacer diferentes tipos de bodas. Ahora eh, también pronto tengo una boda que es la combinación de Guatemala, China y Costa Rica. Miren, una experiencia maravillosa. Porque la cultura, por ejemplo, la novia se tiene que cambiar tres veces. Es una boda civil. Se tiene que cambiar tres veces de vestuario. Entonces, también como organizadores tenemos que investigar cuando nos toca hacer un wedding planner, nos toca investigar sobre la otra cultura. Ahora es importante que tomemos en cuenta qué tipo de boda vamos a tener. Por favor, les voy a pedir que dejen su comentario si les está gustando este curso. Y recuerden que tenemos el sorteo de esta agenda al compartir este live. También si alguien quiere pedir el diploma del taller de organización de eventos, que también les puede funcionar para si ustedes están trabajando en una empresa y ustedes organizan los eventos de, de su empresa. Recuérdense que solo hay un link para que ustedes puedan eh, solicitar el, el diploma que tiene un costo. A ver, vamos a, a ver quiénes nos están escribiendo. Vamos a ver, por aquí está Stephanie Díaz que pregunta, ¿cómo se puede tener eventos internacionales o darse a conocer de esta manera? Le cuento, yo tengo algunos eventos de extranjeros y en realidad yo no hacía publicidad fuera, pero resulta que una persona de Uruguay me contactó y cuando ya eh, decidió hacer el evento conmigo aquí en Guatemala, me dijo, Pati, yo no, yo no le quería contar, pero en realidad yo la investigué en las redes sociales y en su página web. Entonces, alguien que quiere ser un organizador de eventos o ya lo es y quiere hacer publicidad a nivel internacional, tiene que hacer la, la publicidad, tiene que contactarlos. También fui contratada por una marca fuerte que tiene televisores, tiene equipos de sonida, que estaba en Miami. Y también eh, pueden, pero ellos me contactaron en Guatemala, pero. Todos me han dicho que me buscaron en las redes sociales y en la página web. Por eso es tan importante que ustedes eh, vean lo de las redes sociales. Las redes sociales venden ustedes, venden muchísimo. Así como organizadores, tenemos que actualizar nuestras fotos, los, lo que estamos haciendo y eh, también eh, pues ir actualizando con los temas de. Lo, depende de lo que tengan, ¿verdad? Si están viendo bodas, si están viendo un, un evento chapín, un evento o las bodas internacionales, que les digo que esta boda china a mí me, me parece maravillosa porque es una cultura nueva donde vamos a decorar con, con diferentes eh, elementos que ellos usan en China, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Aquí, Wedding Planet es la persona o empresa que se encargará de la organización y coordinación general de una boda, guiará y asesorará. Asesorará a los novios durante el proceso de la boda. El Wedding Planner cumplirá un rol importante transmitiéndoles seguridad a los novios, logrando que disfruten este acontecimiento. Miren, es tan importante. Ah, dice que nos saludan desde Guatemala. ¿Quién más está por ahí? Dice que tiene un diplomado, pero no logró una oportunidad. Pues dice, véngase para acá porque aquí va a encontrar muchas oportunidades. Y. Como les digo, ofrézcanse, ofrézcanse ustedes para hacer los eventos de su familia, porque esto les va a dar la experiencia. Gracias por saludarnos, Glenda, Carol, nos están diciendo que les parece muy interesante. Por ahí hay una persona de Honduras, qué bueno. Ok, entonces sigamos con la clase y recuérdense, entonces un wedding planner es el que va a cumplir con el sueño de los novios y ellos no se van a preocupar de nada. Ellos van a llegar a la iglesia y esa es otra cosa ustedes. Si sucede algo en la recepción y lo están organizando y ellos están en la iglesia, no se les va a ocurrir llamarlos. En ese momento, como Wedding Planet, tienen que buscar una solución para, para ver cómo va a quedar todo nítido. Y por eso les decía: me pasó lo del pastel, ya me han pasado varias experiencias con eventos también empresariales. Una vez teníamos un evento en Santa Rosa, el tráiler que llevaba la comida tuvo un accidente, dio vueltas, bueno. Si les contara los detalles, pero al final lo solucionamos. Entonces, un organizador de eventos tiene que estar calmado, tiene que tomar decisiones en el momento y, por supuesto, que tiene que tener personas que lo asistan a uno. Dependiendo de la cantidad del evento. Cuando hay eventos de 20 personas, posiblemente usted se vaya a ir solo, pero si hay eventos de 50, de 100, de 200, de 7 mil personas, porque he tenido eventos de 7 mil personas, nuestro equipo era de 50 personas en adelante. ¿Por qué? Porque tiene que tener coordinadores, anfitriones que se dediquen, por ejemplo, a ese evento que era tan grande, habían juegos de feria porque era familiar, para los niños, para los adultos, para los jóvenes. Entonces, tenemos que tener personas que se dediquen a atender a, a este grupo objetivo. Y un coordinador, porque usted no lo va a poder hacer hacer todo. Un coordinador que se encargue. Y la comunicación es importante. Ahora los celulares pues mucho más práctico, pero yo siempre les tengo radio para que nos comuniquemos cualquier cosa que tengamos. ¿Cómo les está pareciendo el taller? Cuéntenos un poquito cómo nos está pareciendo. Recuerden que si ustedes quieren ser unos grandes profesionales, pueden inscribirse en el Diplomado de Organización de Eventos y Wedding planning Así que háganlo ya, porque, eh, pues la verdad es que también tenemos un cupo limitado en estos grupos, pero miren, tenemos en horarios distintos, en días distintos, así que cualquiera de ustedes puede ser un organizador de eventos, siempre y cuando tenga el deseo, que tenga las ganas, que tenga la pasión por hacer algo bien. Y como les dije desde el principio, no necesitan un presupuesto. Recuérdense que tenemos este diplomado en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Tenemos una chica en Nicaragua que está en uno de los grupos, magnífica también. Que por ejemplo, hicimos este. Esta semana que pasó, hicimos show de modas de vestidos de novias y trajes de noche. Fue espectacular lo que se inventan los alumnos. Hasta les puse puntos extras porque estuvieron excelentes. Y la chica de Nicaragua, por ejemplo, se conectó y nos puso a su hija bebé con un show de modas, con un vestuario muy, muy bonito. Así que. Pueden inscribirse en estos países y si alguien más en otro país se quiere inscribir, lo puede hacer. Solo comuníquese a los números que aparecen en este live. Ok, aquí tenemos pues otras fotos de eventos infantiles organizados por las alumnas. Y miren, son súper creativas. Y como les decía, aquí hay una mesa imperial. Antes solo eran redondas, pues ahora ha cambiado. Pueden usar banderines, globos, pueden usar, por ejemplo, yo uso a veces estrellas de las que venden a veces en algunos lugares de papel de colores. Las pelotas chinas me han servido muchísimo para 15 años, por ejemplo, para boda o para un evento empresarial. Pongo las pelotas de papel blancas y con luz LED las enviento y se miran preciosas. Así que aquí hay algunas fotos de lo que ustedes pueden, eh, pueden ver. Por ejemplo, en eventos infantiles miramos, por ejemplo, el timing. El timing es el programa del evento. El branding es el concepto del evento. Entonces miramos diferentes opciones que pueden tener como organizadores para poder hacer un evento infantil. Por ejemplo, ¿qué opciones tenemos para lo que es eventos infantiles? A veces me escriben las mamás y dicen, mire, Patti, pero necesito que me organice porque, miren, yo organizo desde piñatas de 100 personas o 50 o 50, o lo que la cantidad que me pidan. Hasta eventos, el más grande que he hecho es de 7000 personas. Pero miren, cada evento es importante y no hay evento pequeño, y eso también tiene que saberlo por, por, por como profesional. ¿Qué sucede si, por ejemplo, tengo una boda de 50 y me llaman para una boda de 500 que es el mismo día? No voy a dejar la boda de 50 tenemos que hacer las dos y para eso es importante que capacitemos a alguien de nuestro equipo para que podamos hacer eventos al mismo tiempo. Yo lo he hecho, tengo personas excelentes que trabajan conmigo, capacitadas para tomar mi papel en cualquier momento. Así que hagan. Con respecto a los eventos infantiles, por ejemplo... Eh, dice, bueno, vamos a ver qué quiere la mamá. Y eso es muy importante. Las reuniones con la mamá y el papá. Ellos no tienen tiempo de nada. Tenía una mamá que me dice, mire, yo viajo todo el tiempo y me poso también. Quiero un evento espectacular, pero entonces yo le digo, mire, ¿cuánto quiere que gastemos en golosinas? No importa cuánto. Usted gaste lo que quiera. Y yo feliz de la vida, gastándome comprando chocolate, chicles, eh, angelitos de todo, ¿verdad? Entonces como que también es importante un presupuesto. Tampoco piensen que no. Es importante un presupuesto. Si se los dice el cliente desde el principio, mucho mejor. Pero bueno, ¿qué quiere? ¿Pastel? ¿Qué concepto le gusta al niño o a la niña? Hay algunas niñas o niños que no les gustan los payasos, por ejemplo. Entonces ni se les ocurre. Entonces, en la reunión con los padres de familia, ustedes tienen que decirles, ok, cuéntenos cuándo es el cumpleaños. Va, el cumpleaños es el 8 de mayo, pero queda miércoles. ¿Qué día le gustaría celebrar usted el cumpleaños? ¿Sábado o domingo? Ay, no, domingo, porque el sábado trabajo, mi esposo y yo trabajamos, ok. Entonces, ustedes tienen que preguntar todos los detalles del evento. ¿Qué le gustaría? ¿Pastel, por ejemplo, o cubiletes decorados? ¿Qué le gustaría? O las dos cosas, ¿globos o flores? Si es una niña, a veces le gustan las flores porque le gusta de princesa y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, usted va preguntando: ¿Qué le gustaría? ¿Al aire libre? ¿Usted ya tiene un lugar? Ay, sí, ahí en el condominio donde estamos podemos usar el salón. Tiene que ir a conocer el salón. Y tomar medidas, ver que les queda bien, eso es muy importante. Un organizador tiene que conocer al 100% la locación. Si ya la conoce de antes, pues no tiene que ir, pero tiene que saber las medidas. Mire, es increíble, pero hasta en los hoteles hay que pedirle a las ejecutivas los tamaños, la altura, porque si imagínese que llega el evento y no cabe lo que usted llevó, no va a ser el éxito que usted esperaba. Entonces, para los eventos infantiles es importante conocer toda la información y preguntarle: ¿le gustan los globos? O la, en el caso de las niñas, si ¿sí les gustan las flores de papel, que también están preciosas las flores de papel, o qué es lo, qué es lo que le gusta, ¿verdad? Y después ustedes ya crear, ya planificar el proyecto en sí. Y aquí empecé ese internacional. Van a saber cómo hacer un plan de trabajo de eventos, cómo hacer su cotización, cómo sacar un presupuesto, cuánto puede ganar. Así que inscríbanse ya, porque aquí aprenden todo lo que necesitan para salir ustedes y volverse unos grandes profesionales en organización de eventos y wedding planes. Háganlo ya. Y eh, me van a confirmar si tienen el día de hoy. La inscripción gratis. Y sí, ya me confirmaron, buenas noticias. Si alguien se inscribe hoy, porque empezamos en el mes de julio, tiene la inscripción gratis. Así que a inscribirse en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y si alguno está en otro país, pues llame y veamos qué opción tenemos para usted y que vengan de México, de Estados Unidos, de Panamá, de todo el mundo. Aquí los esperamos. Bueno, seguimos entonces con nuestro taller, organización de eventos y wedding planner aquí en PCS Internacional. Vamos a platicar un poquito del desarrollo de la profesión. El planificador de eventos es como un director de orquesta que sincroniza cada grupo de instrumentos para conseguir la sintonía perfecta. ¿Qué sucede, por ejemplo, si está el, el director de la orquesta y le falta un violín? ¿Qué, faltas, qué, ¿Qué pasa si el director de orquesta está y le falta alguien importante que vaya a estar en esa, en esa orquesta? puede fallar algo. Por eso es tan importante que el director o las personas que deciden, escojan a los mejores proveedores. A los mejores que usted sabe que va a llegar a coordinar, pero todo va a estar perfecto. Entonces usted dirige y todos los instrumentos tocan a sintonía y sale un concierto perfecto. Así es un organizador. Vamos a platicar un poquito de la asesoría, organización y coordinación. Les cuento, estos tres aspectos son diferentes: la asesoría, la organización y la coordinación. Un organizador de eventos o un wedding planner puede ser contratado para los tres aspectos. La asesoría es únicamente que nosotros vamos a asesorar al cliente: puede ser una boda, puede ser una empresa, y decirles, bueno, según mi experiencia, siempre un asesor es alguien que ya tiene experiencia. Alguien que empieza no puede ser asesor, a no ser que ya tenga por lo menos una experiencia y que tenga un aprendizaje sobre esto. Pero normalmente alguien que va a asesorar es alguien que tiene mucha experiencia. Entonces, por ejemplo, eh, yo tengo más de 25 años de experiencia, entonces a veces me llaman y me dicen, Pati, eh, queremos solo que nos asesore, queremos hacer un congreso internacional, Quere, queremos traer motivadores de internacionales, queremos esto y esto, y necesito contratarla como asesora. Ok, entonces ya nos sentamos a planificar, tenemos reuniones periódicas. Les ayudamos a contactar a algunos motivadores internacionales, tomamos decisiones y todo lo demás, y, pero no me, voy a, no me voy a involucrar en la organización y coordinación. Tal vez en la organización un poco, pero la coordinación no va a ser mía, sino que va a ser de alguien más. Yo misma voy a contratar posiblemente colegas que van a coordinar el evento, yo solo voy a estar de asesor y como supervisor del coordinador. Entonces puede suceder. Ahora, la organización es el proceso que vamos a llevar durante todo el tiempo antes del evento. Entonces, si es un, por ejemplo, si es un wedding planner, va a estar en la asesoría, en donde le va a decir, por ejemplo, a los novios, queremos entrar en un globo de esos eh, que baja y que de colores y todo esto. Ok, déjenme averiguar en Guatemala cómo funciona y dependiendo del lugar que ustedes escojan, miren, primero no digan que sí y no digan que no, ¿sí? Seamos creativos y también seamos realistas. Entonces, ¿saben qué? Me parece la idea buenísima. Voy a investigar en Guatemala o en Nicaragua o en Honduras o en El Salvador cómo funciona esto, en qué lugar se puede hacer, dependiendo del lugar donde ustedes hagan el evento. O sea, no digan, por eso les digo, no digan que sí, tampoco digan que no. A mí me ha pasado que, por ejemplo, en unos 15 años eh, me, me llamaron que la quinceañera quería viaje, pero un mes antes del cumpleaños dijo que ya no quería viaje, que quería fiesta. Me llamaron y tuvimos suerte y tuvimos lugar en el Intercontinental, pero me pidieron unos centros de mesa que habían encontrado en Internet. Yo les dije, voy a hacer las pruebas correspondientes y vamos a ver si funciona. Por supuesto que hice las pruebas y no estaba idéntico, pero funcionó y les encantó. Entonces, no digamos que no. Pero tampoco digamos que sí, si no hacemos pruebas. Hay que hacer las pruebas siempre, ustedes, siempre. Luego, la coordinación es durante el evento. Ah, se me olvidó decirles. Por ejemplo, asesoría. Actualmente hay asesores para bodas que no se involucran en la organización y coordinación y dan la asesoría online. Y cobran, así como cobra, por ejemplo, un terapista 250 quetzales o 300 quetzales por una terapia de una hora, también el organizador de eventos y wedding planner puede cobrar por hora establecida y lo puede hacer a distancia. O sea que el campo es grande. Usted puede estar, por ejemplo, en otro país o puede estar, eh, o usted puede asesorar a alguien de otro país porque va a ser una asesoría online. La organización, como les digo, es el proceso y la coordinación es solo durante el evento. Entonces, le pueden decir, "Mire, Pati, yo ya tengo, ya tengo todo lo que voy a hacer, ya tengo los proveedores, ya tengo esto, ya tengo todo. Lo único que quiero es que usted coordine y que se ponga al día un mes antes, ¿verdad?, de cuáles son los proveedores, hay que revisar los contratos, hay que reunirse con el lugar para ver qué se va a hacer y todo lo demás, pero usted únicamente va a coordinar el día del evento." Entonces, es otra forma que tenemos otra oportunidad que tenemos los organizadores de eventos y wedding planner. Solo coordinar, usted se va a involucrar un mes antes. Y así puede tener una agenda enorme porque va a tener eventos durante todas las semanas, si en algunos va a asesorar, en otros va a organizar, o en algunos va a asesorar, va a organizar y va a coordinar. Por supuesto que mientras más aspectos abarque, usted va a ganar más. Y también lo aprendemos en el diplomado, el presupuesto, cuánto podemos cobrar. Entonces, como les digo, aquí aprendemos de todo, desde cero. Así que si alguno de ustedes dice, ay no, la verdad es que yo no sé nada de eso. Aquí aprendemos desde cero a hacer de todo. Así que inscríbanse ya. Luego, ningún proyecto es pequeño y todo cliente es importante, lo que les decía. Todos son importantes, de verdad. Los detalles más sencillos harán la diferencia. Cada proyecto es diferente. Entonces también es importante que usted evalúe, por ejemplo, si usted cree que hay que poner una planta en una esquina del lugar donde va a ser el evento, si hay que poner otro arreglo de flores, que usted lo vaya evaluando y cada proyecto es diferente. Usted puede usar los mismos elementos. Por ejemplo, a mí me encanta utilizar en los eventos grandes la estructura metálica que es como portería. Y la utilizo, por ejemplo, para decoración, para luces, para portería, para back de escenario, para diferentes cosas. Entonces, ustedes pueden usar los mismos elementos y todo va a funcionar a la perfección siempre y cuando usted le dé el toque diferente a cada evento. O, por ejemplo, van a decir: Ay, no, este organizador utiliza siempre el, el, el mismo decorador y usan las mismas decoraciones. No, entonces hay que eh, realmente pensar que cada proyecto es diferente. Luego. Vamos a hablar un poquito del perfil de un organizador de eventos. Aquí es donde pongan atención porque ustedes pueden ser un organizador de eventos. Servicio al cliente, ser comunicativo. Y ahí me pueden preguntar. Pero una persona tímida puede ser eh, organizador. Sí lo puede hacer. Lo que pasa es que la comunicación, recuérdense que es de diferentes tipos. Entonces, posiblemente una persona tímida le, le ponga más atención a los detalles. Así que cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes que nos está viendo, puede ser organizador de eventos. Tiene que ser una persona responsable, eso sí ustedes, tiene que ser muy responsable. Entonces, eh, eso sí lo, bueno, yo creo que en todas las profesiones tenemos que ser responsables. Luego, tiene que tener una actitud positiva, miren ustedes, eso es muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, eh, le dice la novia, es que mire, yo quisiera que hubieran flores en el techo y así, que cayera como nieve, y usted le va a decir, no, eso no se puede o que venga la quinceañera y diga, mire, yo quisiera tener un, un chambelán que se parezca, a... no me recuerdo quién está de moda ahorita de los chicos, porque si no les voy a decir Chayanne, y ese ya está viejito, para mí está bien, pero para las chicas de 15 años no, pero eh, un chambelán que se parezca a él, y usted le diga, ¿cómo cree? Pues fíjense que sí, a mí me han pedido en 15 años jóvenes como chambelanes que se parezcan a alguno de los artistas de moda, y lo que hago es un casting, Así que el organizador puede hacer lo que se le ocurra. Y miren, de verdad ya pensando en eso, yo he hecho casting de gente para anuncios. Me dicen, Pati, puedo hacer un casting, por ejemplo. Entonces yo busco, necesito una señora de 60 años que parezca la abuelita. Ok, perfecto. Entonces los organizadores tenemos muchas oportunidades para hacer muchísimas cosas. Luego, entonces seamos con una actitud positiva. Déjeme investigar y yo le cuento. No, no se puede, no se puede, no se puede. No, no hay lugar, no hay. No, tenemos que ser perseverantes y tener pasión por lo que hacemos. Luego, creativo. Como les dije, eso se desarrolla, se desarrolla. Y aquí en el diplomado lo desarrollamos, así que no se preocupen por eso. Luego, ser ético y profesional, discreto. Si ustedes tienen clientes que se pelean los novios todo el tiempo y no van a decir, ¡ay, estos novios se pelean todo el tiempo! y comentarlo. Tenemos que ser discretos y profesionales. Buscar la excelencia y la perfección. Luego tomar decisiones adecuadas ante cualquier imprevisto. Yo es lo que les decía. Miren, yo he tenido muchos imprevistos increíbles. Una vez me tuve que subir en un andamio porque tenía que caer un banner del nuevo lanzamiento de la integración de dos bancos. Y cuando veo, no cae, había dos banners: uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. No cae uno de los banners en el momento exacto del lanzamiento, me tuve que subir 6 metros al andamio. Yo tengo pánico a las alturas, no me pregunten cómo me subí, no me recuerdo cuando me bajé. Con las tijeras para ver qué estaba eh, interrumpiendo que cayera el banner, me subí y lo corté y cayó. Así que tenemos que tomar decisiones adecuadas ante cualquier imprevisto. Y puede pasar en algún evento, puede pasar que no pase ninguno, pero yo he tenido como. 25 imprevistos, que no han sido cosas que hayamos tenido el control, porque si lo organizamos y lo coordinamos desde antes, no va a haber ningún imprevisto. Pero si tiene un accidente algún proveedor, si pasó, se fue la luz y no había planta eléctrica, si por ejemplo ya me pasó en un hotel muy bueno aquí en Guatemala que eh, agarró fuego eh, por el buffet algo, entonces hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones ante los imprevistos. Luego, investigación del mercado. Es importante que constantemente estemos pensando en tendencias, como les decía, ideas realistas, porque sí, si la novia dice yo quiero bajar del techo y todo, ay, sí, ¿sabe qué? Podemos ponerle un arnés en ese... Tenemos que investigar qué lugar es, tenemos que investigar la seguridad de la novia, entonces ideas realistas, ¿sí? Eh, cuando yo trabajaba con, en una empresa, me decía mi jefe y el encargado, me decía, Pati sea realista, porque yo llegaba toda feliz, miren, vamos a hacer todo de colores y que todo salga de colores. Sí, Pati, pero si, lo pus, si piensa que va a ser con humo, a todos les va a dar asma. Entonces, como que también, aunque nosotros estemos muy felices de hacer un evento como nos lo está pidiendo el cliente, hay que ser realistas. Y a mí me bajaban, me bajaban tremendamente de las ideas que tenía, que a veces eran como muy fantasiosas, a veces las lográbamos hacer y a veces no, pero entonces hay que ser realistas. Luego pruebas de los detalles, hay que hacer pruebas de todo lo que hagamos. Si tenemos un evento empresarial, hay que hacer, por ejemplo, la prueba de las presentaciones que van a ver. Tiene que estar conectado el sonido con la pantalla. Vamos a ver la presentación, no corre. Tiene, yo siempre les pido, por ejemplo, a los conferencistas, a los motivadores, que lleven dos USBs. Por qué? Porque a veces falla uno y, no, y el otro no. Entonces, yo misma cuando doy las clases online aquí, yo, yo la mando por correo y me traigo el USB. Yo digo, por cualquier cosa estoy cubierta, ¿verdad? Que el USB eh, no funcione. Entonces, de alguna manera es importante prepararse muy bien para esto. Entonces, hay que hacer pruebas de todo. Por ejemplo, si va, van a caer los globos en el momento, no es que vayan a tirar la red de una vez, pero que hagan pruebas para ver si no están con nudos los, eh, los hilos que van a correr y todo lo demás, ¿verdad? Luego, buscar temas y conceptos innovadores y abajo pues está la innovación, que es importante, como les decía, cuando ya hacen la investigación, qué temas podrían haber para la quinceañera y preguntarle a la quinceañera. ¿Qué? ¿Te gusta alguna película? ¿Te gusta, por ejemplo, eh, algún personaje? Yo acabo de ver, por ejemplo, una señora que cumplió 50 años y le celebraron. Perdón que mencione tanto a Chayán, pero es un, una pasión que yo tengo. Pero que todo se lo pusieron de Chayán. Le pusieron hasta un muñeco con PVC de Chayán y la señora bailó con Chayán. Claro que sería mejor que llegara a Chayán, pero no llegó. Entonces, de alguna manera, el concepto ustedes lo pueden hacer. Recuerden, quien me mande más estrellas de Facebook se va a ganar un taller gratuito online. Así que sigan compartiendo estrellas de Facebook porque usted puede ser la ganadora o el ganador de un taller online y me pueden escribir de todas partes del mundo porque recuérdense que estamos en PCS Internacional. Si alguien quiere el diploma que está acá, se lo podemos dar solo que tiene un precio y ahí está un link para que ustedes puedan escribir y ver de qué manera pueden tener su diploma que participaron en el diplomado de organización de eventos y wedding planner. Aunque no deberían quedarse solo con el taller, deberían de optar por el diplomado, así que inscríbanse porque hoy la inscripción es gratis en el diplomado de organización de eventos y wedding planner. Hoy completamente gratis la inscripción. Así que inscríbanse ya. En todos los países. Puede ser, pues, los que ya estamos eh, establecidos con lugares establecidos, pues está El Salvador, Honduras, Nicaragua y por supuesto Guatemala. Pero ustedes se pueden inscribir si ustedes nos, si nos, si nos visitan de cualquier otro país. Y recuérdense, por favor, ay, ahí Andrea nos mandó ya siete estrellas, 75 estrellas. Gracias, Andrea. Usted está como, como una de las que podría ganarse el taller virtual. Vaya pensando qué le gustaría. Jessica. 440 estrellas, Jessica, wow. Excelente Jessica, gracias por estar conectados, gracias por estar en este taller y recuerden que ustedes pueden ser parte del equipo de PCS como alumnos y como profesionales en el Diplomado de Organización de Eventos y Wedding Planner. Luego, pasemos a lo que es alianzas estratégicas. Las alianzas son la búsqueda de proveedores y como, como siempre hemos, como platico con mis alumnos y como se los he dicho antes a ustedes, siempre hemos sido nuevos en algo. Entonces podemos darle la oportunidad a un proveedor nuevo, pero siempre viendo la asesoría y la coordinación que le podamos dar. Luego conocer e investigar proveedores. Miren, ustedes, las redes sociales ahora no hay forma de, por ejemplo, uno se mete a investigar, ahorita estoy investigando un lugar donde vamos a tener una boda, que yo no he tenido bodas ahí. Y eh, uno escribe, mire, me podían dar referencias de tal, excelente, re bonito, muy profesional. Entonces, igual sucede para lo positivo, aquí estamos en Guatebolas. Entonces, todo lo bueno o todo lo malo siempre lo vamos a encontrar en las redes sociales. Entonces, conocer e investigar esos proveedores. Como les digo, a nivel internacional, a mí me han investigado y, como la pregunta que hicieron anteriormente, si alguien quiere hacer eventos internacionales, por supuesto que tiene que hacer publicidad en las redes sociales y. Eh, tener un buen currículum. A mí normalmente me piden, por ejemplo, un currículo cuando son eventos internacionales y yo escribo ahí las empresas que son a nivel internacional, un nombre, una referencia y ellos llaman para preguntar sobre mi trabajo. Entonces también eso es importante, tener referencias. Así como uno hace en su currículum personal de igual, igual manera, ¿verdad? Luego, relación ética y profesional con proveedores, ¿verdad? Miren, por ejemplo... ¡Ah! Ya, eh, ya, tele, eh, ya está la fiesta y todo. No, se vamos a tomar una cervecita. De mi parte, eh, yo pues me encanta que podamos tomarnos una cervecita o brindar, pero no en el evento. Entonces, seamos profesionales y en el momento poner atención al 100% del evento. No solo porque todos estén bailando y ya terminó todo, no. Yo hasta que termina todo el evento, ya decimos ok se logró y ya celebremos ya bueno si sí comemos en el evento pues porque también eso es importante darle de comer a nuestros proveedores y comer nosotros durante el evento porque imagínense un evento de cinco o siete horas es importante hacerlo pero tenemos que tener una relación ética y profesional con proveedores y lo mejor es el ejemplo que usted les pueda dar eso es muy importante. Entonces, usted, yo soy de las, de las organizadoras que llego y les digo, bueno, vamos a poner sillas y mesas. Pongo unas cinco sillas y una mesa con alguien más y luego los dejo que ellos hagan el montaje. Pero les doy el ejemplo, ¿verdad? Les doy el ejemplo de que es importante empezar a hacer todo y que eh, los organizadores también tenemos que tener una buena relación con nuestros colaboradores con nuestros proveedores, por supuesto con nuestros clientes, si no, no nos contrata, pero sí es importante tratar bien a nuestro personal, tratar bien a nuestros proveedores, porque ellos hacen de nuestro evento un éxito, así que tómenlo en cuenta muy bien. Luego, alianzas para el logro del éxito de cada proyecto, lo que les decía, posiblemente los proveedores les den mejores precios a los organizadores y de alguna manera, cuando usted ya le pasa el precio al Wedding Planner, eh, seguramente va a decir, wow, me sale lo mismo, solo que tengo a alguien que lo va a coordinar. Entonces, también es importante esas alianzas. Luego, la actualización de nuevos proveedores, eso también les digo, también no hay que ser cerrados sino que pensar, ah, bueno, ese puede ser un nuevo proveedor, me gustó, por ejemplo, yo siempre le digo a mis alumnos, ahorita como antenas parabólicas, por ejemplo, si van a un centro comercial y miran que una marimba está tocando y está es muy bonita, yo me acerco y les digo, mire, me puede dar una tarjetita. Y, de, y posiblemente alguna vez no lo haya hecho, y yo haya, ¡ala! necesitaba alguien que tocara acordeón y lo vi en tal lugar y no le pedí tarjeta. Entonces, miren, yo soy de las que pido tarjetas por todos lados o les pido los teléfonos cuando yo veo algo muy especial porque sé que en algún momento lo voy a necesitar. O las redes sociales son fantásticas. Yo tengo una red de amigos y familiares que yo pongo, necesito un helicóptero con baterías para un evento de niños y me ponen en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar y ahí lo encuentro. O sea que también las redes sociales nos ayudan a conseguir algunos eh, recursos que no sabemos dónde los, los hay, ¿verdad? Aquí pues tenemos otras fotos de eventos de bodas organizados por los alumnos. Entonces, como les digo, no es que nosotros hagamos todo, pero sí vemos los detalles. Por eso como organizadores aprendemos en el diplomado un poquito de cada tema para que de alguna manera podamos coordinar lo que tenemos que hacer o en algún momento tengamos que... Eh, ayudar ahí porque teníamos pocas horas y el evento anterior se atrasó, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, todos los organizadores de eventos y wedding planner aprendemos un poquito de cada tema y es bueno conocer un poquito de cada tema, no es para que ustedes vayan a hacer el pastel, ¿verdad? Pero sí para que tomemos decisiones y conozcamos proveedores que nos puedan ayudar. Y aquí también en el diplomado les damos un listado de proveedores para que ustedes puedan conocerlos. A veces los alumnos tenemos pues algún chat en grupo y dicen, eh, necesito hacer una piñata. Lugares de piñata que estén en la zona 10. Y entonces empiezan a mandar los mismos alumnos, o yo les mando algunos, algunos eh, proveedores. Entonces es importante que todos conozcamos un poquito de cada tema, ¿sí? Para que podamos coordinar y pedir excelencia a nuestros proveedores, o en todo caso, podamos apoyar a este proveedor. No es que nosotros eh, se, aprendamos en organización de eventos. Un taller de, de decoración de flores. Para eso también hay un taller de decoración de flores y un diplomado de, de flores aquí en PCS. Pero sí es bueno aprender un poquito de todo para poder tener el control y coordinación de todo. Luego, organización de eventos y wedding planner. Clasificación de eventos según el tipo de actividad. Miren ustedes. Esta clasificación, si ustedes las buscan en internet, posiblemente van a encontrar diferentes clasificaciones y eso se lo digo también a mis alumnos. Hay, como esta es una carrera, no es que sea nueva, pero empezó en los años 90, muchas de las informaciones va cambiando y no por eso es que esté mal o esté bien. Sin embargo, es importante tener una referencia para que los organizadores conozcamos contenidos reales de lo que hay en el mercado. Entonces, clasificación de eventos según el tipo de actividad. Hay clasificación de eventos por la cantidad o si son privados o son públicos, pero esta vez solo vamos a ver en este taller la clasificación según el tipo de actividad. Tenemos culturales y educativos, como los congresos, conferencias, seminarios, cursos, talleres, foros, debates, paneles, exposiciones, conciertos, lanzamientos de libros, etc. Entonces, este tipo de eventos, o sea, por eso les digo que el campo es grande, podemos tener todo tipo de eventos, hay eventos hasta en los colegios, hay en las quermeses, yo por ejemplo tenía un evento con niños que llegaba en el momento del recreo de los niños, teníamos que buscar los colegios, llevábamos degustación de unos jugos, hacíamos un show y les hacíamos eh, algo de música con, con instrumentos musicales y eso, todo ese tipo de cosas, entonces hay campo para... Todos. Este, por ejemplo, que estamos haciendo este taller es un evento. Y tengo un equipo respaldándome de PCS que están por acá. Así que aunque no los vean, mándenles más estrellas de Facebook. Porque ellos están trabajando desde muy temprano para que esto funcione. Aquí miren, esto es un set de televisión. Tenemos cámara, tenemos luces, tenemos de todo. Y un equipo que está trabajando desde antes para que esto funcione. Así que así es, esto es un evento. Y así ustedes lo pueden hacer también. Luego hay eventos deportivos, torneos, competencias, partidos amistosos, entrenamientos, etcétera. Entonces también ustedes pueden organizar un evento deportivo. Por ejemplo, ahorita en la MUNI está el evento de las carreras, a muerto se me olvidó el nombre, pero es un evento donde se involucran muchas personas, no solo un organizador, muchos organizadores, y es algo masivo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no vieron en sus redes sociales que un montón? O alguno de ustedes posiblemente corrió. Entonces eh, estos también son eventos gigantescos, masivos, en donde ustedes se pueden involucrar como organizadores de eventos. Luego también tenemos los eventos sociales, cumpleaños, esos son los los más eh, famosos, ¿verdad? Cumpleaños, bodas, bautizos, primeras comuniones, aniversarios, graduaciones, etcétera. Y por ejemplo ustedes como organizadores de alguna manera también pueden hacer un complemento de esto. Por ejemplo yo tengo eh, varios juegos infantiles gigantes, una yenga, eh, unas damas, una lotería. Eh, tengo, eh, por ejemplo, también una, un dominó gigante. Entonces, como organizadores, ustedes pueden crear algunas eh, actividades que puedan promocionar en su evento. Pero, como les decía anteriormente, no lo podemos hacer todos. Yo tengo anfitriones que se encargan de los juegos, de quien coordine, de quien entregue los premios, porque normalmente se ganan fichas o se ganan tickets, o en este caso, que estamos en pandemia, lo que hacíamos es que les dábamos calcomanías para que no entregara eso de estar cambiando fichas. Entonces les dábamos calcomanías y llenaban una hojita con calcomanías y dependiendo de las calcomanías que tenían, se ganaban su premio. Entonces, miren, creatividad hay en todo. Y como un organizador, usted puede crear. Eh, pues algunas alternativas eh, que complementen lo que usted hace, siempre y cuando haya alguien que lo ayude. Porque como les decía, si ustedes van a hacer pasteles, está excelente, pero alguien más que se encargue de eso y que no se vaya corriendo con el pastel y vaya a coordinar todo, ¿verdad? Ahora, si lo quiere llevar antes el pastel y coordinar todo, pues lo puede hacer, pero siempre tiene que haber alguien detrás de uno para que todo salga perfecto. Luego tenemos los eventos empresariales y corporativos congresos, ferias, lanzamientos de productos, inauguraciones, charlas, conferencias, ruedas de negocios, exposiciones, convenciones, ferias, etcétera. Entonces, muchos de estos eventos también usted lo puede hacer, una rueda de negocio donde se van a ir a platicar un poquito de algún tema especial. Se va a cerrar algún negocio, se va a cerrar algo, como por ejemplo, eh, hay eh, instituciones como LINGUAT que hacen ese tipo de cosas, ¿verdad? Que hacen ruedas de negocios con personas que vienen de afuera, que les interesa que vengan a Guatemala eh, las personas de otros países y que traigan turismo. Entonces, ellos hacen ese tipo de eventos. Todo el tipo de eventos usted lo puede hacer. Lo que pasa es que nos tenemos que preparar y tenemos que adquirir experiencia poco a poco. También hay eventos religiosos, Semana Santa, Navidad, retiros espirituales, Pascua, etcétera. Eventos políticos, debates presidenciales, conferencias de prensa, lanzamientos de campaña, etcétera. Y eso me recuerda que ya van a ver, ya poquito a poquito vamos a ver esos eventos políticos. Y también usted puede ser parte de esos eventos políticos. También eh, puede trabajar con instituciones de gobierno, ¿verdad?, que también van necesitando. Normalmente ellos sí lo hacen con eh, licitaciones. Aunque usted haga su trabajo perfecto, de alguna manera siempre lo hacen con licitaciones porque es más fácil que todo salga con claridad, ¿verdad? Michelle tona dice cuánto cuesta el curso y si se, y se aprende muchísimo se aprende muchísimo comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla y ahí está es, ese es un diplomado este es un diplomado el diplomado de organización de eventos y wedding planner ahora el que estamos haciendo ahorita es el, lo que es el taller. Aquí preguntan si el sábado tienen diplomado. Sí, tenemos sábado, así que pueden inscribirse. Si alguien trabaja todos los días y de un horario fuerte, pueden hacerlo también porque ahí les van a dar la información de qué días va a estar el diplomado. Sí, ahí está Dayan, me dice, sí, la 21K. Gracias por, por informarme, es que se me había olvidado el nombre. ¿Cuánto, cuánto tiempo dura el diplomado? Dura seis meses. Y ustedes salen, pero duchos, duchos, para ya lanzarse a hacer sus eventos. Y durante el diplomado empiezan a hacer eventos. Y miren, yo estoy ahí muy pendiente. Me preguntan, Pati, tengo que hacer una boda, ¿qué hago? Eh, pues, ¿qué, ¿Qué es lo que necesita? Ya se reunió, ya estoy. Entonces, tienen la asesoría también de su instructor, de mi, de mi parte, para poder asesorarlos durante el diplomado para que puedan hacer sus eventos. Y eso es tan importante, adquirir conocimiento y experiencia. Recuerden que esta agenda se la vamos a regalar a los que compartan este live, así que pueden entrar en el sorteo. Y si alguien quiere el diploma de PCS Internacional del taller de hoy, se puede comunicar al link que está ahí para solicitarlo y recuerden que tiene un costo, ¿verdad? Luego, vamos a ver, organización de eventos y wedding planner. En resumen, un organizador de eventos se encarga de cumplir objetivos dependiendo del tipo de proyecto que solicite cada cliente así que esta profesión vivirán la experiencia de lograr momentos llenos de felicidad y satisfacción para el anfitrión y sus invitados será un gusto recibirlos en el diplomado de organización de eventos y wedding planner en pcs internacional desde ya son bienvenidos ahora voy a leer algunos comentarios de los que están eh, escribiendo a ver Estoy en mi trabajo. Eh, permiso para perderme tan interesante información. Bendiciones infinitas. Prendita que no la cachen, porque si su jefe está viendo el live, ya la cachó. Así que no se preocupe, que va a quedar grabado eh, en, la, en, la, en la página de, de Facebook de PCS y lo va a poder ver despacio. Pero inscríbase, aquí le esperamos. Por favor, sea una de las primeras. Recuérdense que el día de hoy la inscripción es gratis. Así que hágalo ya. Luego vamos a ver a algunos otros que están escribiendo. Giselle Perdomo. Súper interesante. Gracias, Giselle. Qué bueno que nos está viendo. Nos mira desde Honduras, Giselle. Pues bienvenida a nuestro diplomado. Ojalá que se pueda inscribir. Luego tenemos también. Giselle ya la cachó a su jefe. La inscripción es gratis oh, yes, sí. hoy, Jessy. Hoy es la inscripción gratis, así que inscríbase ya. Es en el mes de julio y hay diferentes días que dan el diplomado, así que podría ser. Si el diplomado es presencial o virtual, va a depender mucho del país donde usted esté. Entonces comuníquese al país donde usted esté y ahí le dirán si es presencial o es virtual o la combinación de los dos. ¿Ofrecen este diplomado en zona 11? Por el momento, no. Pero miren, les voy a decir por qué, porque hay muchísimos talleres ahí y se está llenando muchísimo, porque hay muchas personas por allá que les encanta prepararse. Pero recuérdese que. Eh, aquí en Guatemala, el diplomado es la combinación de virtual y presencial. Entonces, para usted sería fácil, aunque vive en la zona 11, poder conectarse a, a las clases virtuales y luego venir presencialmente te, eh, en algunas oportunidades. Así que inscríbase, hoy es gratis. Nos saludan desde Managua, desde Guatemala, por supuesto. Excelente propuesta, dice eh, Low. Dice: Excelente propuesta. Me entusiasma mucho la idea. Felicitaciones, Patty. Tu experiencia y carisma hacen muy emocionante la propuesta. Gracias, Lo, por escribirnos. Dice: Yo estudié eh, en, en PCS Internacional mi diplomado en Wedding Planner. ¿Qué otro curso me recomienda? Bueno, aquí hay tantos talleres y tantos diplomados que, si usted quiere complementar lo que usted ya sabe, le, le recomiendo floristería, el diplomado de floristería, o los talleres, por ejemplo, de decoración con globos el de pastelería, el de comida light, el de comida normal, bueno, tantos que hay que usted puede meterse a todos y todos son complemento de la organización de eventos y wedding planner. Así que más información en nuestras redes sociales, verá, de PSIC Internacional, ahí están toda la información, hay aquí y por supuesto en la sede nueva de Zona 11, yo sé que hay muchos por allá que nos siguen, entonces hay muchos talleres y diplomados que pueden inscribirse. Eh, luego, bueno. Vamos a contarles un poquito más de la experiencia en organización de eventos. Como les decía, he tenido, eh, he tenido eh, eventos de todo tipo, pequeños, que no, no hay pequeños ni grandes, y todos son importantes, ¿verdad? Hay un taller de arreglo de globos que va a ser este domingo y también un taller de candy bar que es el sábado. Miren, esos son complementos para un organizador de eventos. O si alguien quiere dedicarse solo a eso, lo puede hacer, pero miren. Yo, la verdad es que, como organizadora de eventos y de wedding plan, yo sí eh, he hecho decoración con globos, he llevado la Candy Station. Por supuesto que yo cocino, pero no es que cocine eh, macarrones ni eh, cupcakes. Entonces, lo que hago es que contrato a alguien y yo ya pongo el montaje, llevo mis, eh, mis recursos, eh, mis azafates, mis ladrillos de vidrio. Eh, ya monto yo la estación de golosinas. Pero entonces inscríbanse también en estos talleres que son complemento para la organización de eventos y Wedding Planner. Recuérdense que es muy fácil eh, que ustedes puedan ser un organizador de eventos o Wedding Planner. Únicamente se tienen que inscribir aquí en PCS Internacional y van a conocer muchos contenidos de importancia para que ustedes puedan ser grandes profesionales. Recuerden que tenemos la sede en la zona 15. Que ahorita estamos por acá, y en zona 11, que es para todos ustedes. En zona 11 está, mucha gente pregunta dónde está, está en las plazas, en las plazas por Majadas, está al lado de Sears. La vez pasada me llamó una de mi alumna, Pati, es que me inscribí en un taller y no encuentro el lugar. Entonces yo no sabía ni cómo ayudarla porque yo estaba en un evento, coordinando un evento, pero yo le dije, bueno, pregunte dónde está Majadas porque es la persona de, de Belice, que les digo que esta chica es maravillosa. Si me está viendo, no, sé, no creo que me esté viendo, pero la chica de Belice. Viene a... Normalmente tenemos tres clases virtuales y una presencial. Ella no ha faltado a una sola clase presencial. Es una chica muy motivada, muy responsable y se viene de Belice, a veces se viene a las 7 de la noche de un día anterior y no come, no duerme, pero ella está aquí y participando al 100%. Así que ahorita, por ejemplo, como les digo, tuvimos un show de modas de vestidos de novias y del traje de noche y ella también modeló. Y eh, es increíble porque realmente ella habla inglés, pero aprendió a hablar español y algunos términos a veces no los conoce, pues nos pregunta, me escribe, ella siempre está constante eh, comunicación. Preguntan cuánto, costan, cuánto cuestan los talleres, comuníquense a los números que aparecen en pantalla, porque ahí eh, cada taller tiene su precio y diferentes horarios, diferentes, eh, por ejemplo, eh, tiempo que dura cada uno. Aquí dice Silvia que le encanta la decoración de globos y que ya recibió un taller y que hace decoración. Pues qué bueno Silvia, ojalá que se pueda escribir otros talleres para que complemente su, su trabajo. Así que los esperamos. Recuerden que si compartieron el live, pueden entrar al sorteo de esta agenda que tenemos acá de PCS Internacional. Y les recuerdo, si alguien quiere su diploma, se comunica también a los números que aparecen para que puedan hacer su diploma y tiene un costo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir leyendo algunos. Recomendación del taller de Candivar, ¿se aprende mucho? Claro que se aprende muchísimo. Hay recetas importantes eh, de las diferentes golosinas que usted puede dar. Ahora, el candy bar, en algunos casos, piden algunos postres especiales, ¿verdad? Que se preparan y que lo pueden aprender en el taller de acá. Y también aprenden del montaje, del montaje de la mesa. Que lo que les decía, yo a veces llevo mis azafates, ya tengo algunas... Eh, estructuras donde van en niveles y además en este taller aprenden a hacer eh, por ejemplo los eh, cake cups eh, los cubiletes la decoración todo ese tipo de cosas verdad antes lo que se hacía es que no había todo este tipo de de postres, sino que lo que se hacía es que se llevaban, por ejemplo, gomitas, se llevaban chocolates, bueno, depende del gusto del cliente, pero lo bonito y lo especial es que se preparen este tipo de postres y que se puedan decorar de una manera muy bonita. Luego, vamos a ver quién más está por aquí. Compartido, dice compartido, compartido. ¿Y las estrellas? ¿Dónde están las estrellas? Vamos a atender, ya creo que la ganadora iba por, la que iba ganando. Llevaba 440 estrellas en Facebook. Así que vamos a ver si alguien puede batir este récord de tener más estrellas que nos compartan eh, ta, eh, las estrellas de Facebook para ver quién es la ganadora o el ganador del taller gratis. Imagínense, se rayaron. Así que sigan compartiendo sus estrellas. Pueden enviar 200, 400, 500. La que lleva más ahorita son 440. Ahorita no recuerdo el nombre. Dice, siempre he soñado con recibir el diplomado de PSS, sé que llegará ese día. Claro que sí, Maribel, llegará ese día y usted va a ser, por supuesto, una gran profesional. Y miren, yo les digo, hay, hay un, un día entre semana y la mañana que reciben un grupo que muchas son amas de casa. Y yo las felicito porque yo les digo, ay, la profesión más fuerte que hay en el mundo es ser ama de casa. Y el que reciban el diplomado hace que ellas tengan, o ustedes pueden ser, unas futuras profesionales en organización de eventos y wedding planner, ¿verdad? Ahora también les contamos que tendremos el diplomado de floristería en zona 11, en nuestra sede de las plazas, que está por Majadas. No se pierdan, es bien fácil, hay parqueo suficiente para todos. Así que pueden inscribirse a los talleres también en zona 11, pues también en zona 15, por supuesto, pero en zona 11, en nuestra nueva cele, sede que está en las plazas, en Majadas. Eh, ahí piden alguna ayuda para algo. Información del diplomado, por favor, inscriban. 530, Vivian. Vivian va ganando el taller, así que alguien más póngase pilas ahí porque lleva 630 estrellas enviadas. Vivian, se me hace que usted va a tener que eh, ver, por ejemplo, eh, qué taller le gusta. Métase a las redes sociales de PCS Internacional y va a ver que ahí están los diferentes talleres a los que usted se puede meter vía online, porque usted casi que ya es la ganadora con 630 estrellas enviadas. Si alguien tiene alguna pregunta del taller, lo puede hacer en este momento. Cabal, estoy en el momento de preguntas y respuestas, así que lo puede hacer en, en este momento. Vamos a ver. Me gustaría ser profesional en este ámbito. Pues bienvenida Yeli, así que bienvenida usted para esto. Aquí está eh, Vale Castellano, ya compartió el live, desde San Pedro Sula, Honduras. Ok, compartido, dice. ¿Quién más ha compartido estrellas de Facebook? Vamos a ver quién más comparte estrellas de Facebook. 75 enviadas. Gris, gracias. Ahí preguntan. Gracias Sebastián por su comentario, excelente catedrática, gracias Sebastián, él es un alumno ejemplar también. Así que Sebastián, usted también es un alumno ejemplar. Me gustaría ser profesional, estoy entusiasmada, quiero aprovechar el curso. Pues bienvenida Maciel, estamos aquí esperándola para que se inscriba y recuérdese que hoy es completamente gratis, hoy es completamente gratis la inscripción en organización de eventos y wedding planner. Aquí hay un poco de calor, pero es el calor humano que estamos sintiendo desde las redes sociales. El diplomado de floristería, incluye los materiales, flores y demás, sí lo incluye. Aquí no se preocupe que todo lo incluye en, el, en este diplomado de floristería. Porque ahí, la, pues, la instructora les va dando instrucciones y van viendo todo. Lo, cómo, ¿Cómo se costó cobrar cada evento? Eso es parte de la información que les voy a dar en el diplomado. Y es muy distinto, no le puedo decir algo global, sino le tendría que explicar dependiendo del tipo de evento, cuánto se va a tardar en organizarlo, si solo lo va a coordinar. Así que inscríbase, ahí vas a ver la respuesta porque no hay un costo específico, sino que en realidad es dependiendo de las, del evento, de la cantidad de personas, de cuánto tiempo va a involucrar y todo esto, ¿verdad? Recomendaciones para darse a conocer en el área. Redes sociales muy importantes. Eso es muy importante. Y pagar publicidad en las redes sociales. Aquí también hay un diplomado eh, que damos. Eh, ah, por cierto que mañana hay un taller gratis, ¿verdad? Ah, el miércoles. El miércoles hay un taller gratis que usted puede ver eh, de marketing digital, de cómo usted puede hacer publicidad en sus redes sociales. Por supuesto que tiene que abrir una página eh, en sus redes sociales de su empresa que a mí me encanta porque ahorita con mis alumnos estamos viendo, por ejemplo, cada uno hizo su empresa, me mandó una propuesta, hicieron su logotipo, le pusieron nombre, muy interesante. Entonces, después de ya establecer el nombre de su empresa, el logotipo y todo esto, usted ya abre su página, su página web o su fanpage en las redes sociales y de alguna manera ahí usted ya puede hacer publicidad de lo que es eh, las, eh, su empresa y de esa manera se da a conocer. Por supuesto que eso lo puede conocer en marketing digital. Yo la verdad es que me metí así como así conocía a PCS Internacional porque me metí al de marketing digital para poder eh, yo hacer la publicidad en, en lo que es eh, mi empresa, ¿verdad? Luego los diplomados que están disponibles les voy a contar un poquito: floristería, organización de eventos, diseño de interiores, marketing digital, diseño gráfico, repostería, cocina y mucho más inscríbanse ya, porque esto es parte de la actualización profesional de cada uno, y como les digo, las amas de casa, las amas de casa, es importante que puedan eh, tener una profesión, y esto pues puede ser parte de su profesión, porque lo pueden dedicar de tiempo a sus hijos, al hogar, y al mismo tiempo pueden hacer eventos, porque normalmente los eventos son fin de semana, ¿verdad? De organizar eventos, le gustaría a Cris organizar eventos, se está preguntando un poquito de que incluye los materiales. En el caso de el diplomado, hay algunos materiales que los pone PCS y algunos que ustedes los ponen como alumnos. Entonces, dependiendo del tipo de actividad que estemos haciendo. Saludan desde Guatemala. Gracias por aclarar la duda, dice Brenda. Que si hay diplomado en la noche, sí, hay tres horarios distintos y también días distintos. Entonces, comuníquense a los números para que les den información de lo que más les convenga a ustedes. Pueden preguntar con respecto también a lo que fue el taller, si tienen alguna duda, si tienen alguna retroalimentación. Si ustedes ya organizan eventos, cuéntenos un poquito, además cuéntenos de dónde nos, nos saludan, porque como ya se corrieron tantos, tantos mensajes, recuerden aprovechar la inscripción del día de hoy gratis en Organización de Eventos y Web Planet. Así que aprovechen, inscríbanse ya, porque hoy es gratis la inscripción. A ver, ahí por ahí, ¿cómo podemos encontrar en Facebook? Se encuentra como PCS Internacional. En Facebook y en Instagram. Está muy fácil, PCS Internacional. Así lo encuentran. Y ahí pueden conocer más de la academia, pueden conocer más sobre los talleres y los diplomados. Y eh, hay algunos videitos, algunas fotos de verlos los alumnos. Acaban de tener, por ejemplo, ese fin de semana. Un taller de bartender también muy interesante donde aprenden a hacer bebidas deliciosas con diferentes eh, licores y pues eh, las mezclas de bebidas que puedan hacer, así que también lo pueden hacer. A ver, vamos a aprovechar y les vamos a dar algún tips de eventos y, organiza y organización. Vamos a ver, por ejemplo, en los eventos que he tenido, que he, he tenido proveedores eh, pues, de diferente tipo. Ahorita uno de los de lo que se está pidiendo, eh, de las tendencias que se está pidiendo en los eventos, es que hay uno, hay bares que llevan bebidas preparadas. En algunos hoteles, según estuve hablando, ya ellos van a dar ese servicio, que ponen bares especiales, con luces y todo, y ya preparan, por ejemplo, en el evento que tuve en el Camino Real hace unos días, por ejemplo, había un área donde preparaban eh, margaritas o, por ejemplo, bebidas con tequila. Entonces había la famosa, el famoso charrito, el, los, los eh, Margaritas, habían tequila puro, bueno, había, entonces decía un letrerito, por ejemplo, tequila, y los invitados llegaban y pedían ahí, pedían eh, alguna bebida con tequila. Había otro eh, otro bar que también está de muy de, mu, de muy eh, moda, perdón, el gin. Entonces habían bebidas con gin, ¿verdad? habían bebidas cítricas, habían bebidas dulces. Entonces habían dos bares. Eso es algo que está muy actual. Ahora, que ahora, antes, por ejemplo, la gente pedía whisky, ron eh, y gaseosas, ¿verdad? Ahora no, ahora hay todo tipo de, de bebidas y pueden tener bars, bar especializados que los pueden contratar aparte eh, que no sea en el hotel, donde van unos bares muy bonitos, iluminados. Y como les digo, hay proveedores en el mercado de todo súper profesionales. A veces dicen, ay, no, es que yo encontré uno que era de México. No, aquí en Guatemala tenemos excelentes proveedores y muy profesionales. Tenemos de mobiliario, tenemos de alimentos y bebidas, tenemos de bebidas como bartender. De por sí, eh, muchos de nuestros instructores son a ese nivel, a ese nivel académico que ellos eh, pues se dedican a esto y además dan, las, dan los talleres y los diplomados. Preguntan si el curso es presencial o virtual. Depende del país donde esté. Entonces comuníquese al, al teléfono que aparece en pantalla y ahí le dirán si es combinado o si es presencial. ¿Cómo podemos encontrar a usted, Seño, en Facebook? A mí me pueden encontrar como Patty Cruz y mi empresa, se las digo después, cuando estén en el diplomado, cómo se llama, porque si no, estoy haciendo eh, gratis la publicidad. Pero PCS Internacional... Ahí ustedes me pueden encontrar que voy a estar aquí dando el diplomado y voy a apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten. Yo soy profesional en wedding planner y organizadora de eventos, solo que no he encontrado trabajo aquí en Honduras. Giselle, eh, sería importante que usted, no sé si tiene redes sociales, pero creo que por ahí puede estar fallando. Tiene que buscar la publicidad en redes sociales y contactos en algunos lugares o empresas. Yo voy a tocar puertas. Miren, mi mejor cliente. En realidad es cervecería centroamericana, eh, no estoy haciendo publicidad de ellas, pero es mi mejor cliente y yo fui a tocar puertas sin conocer a nadie. Eh, la primera cita que tuve con ellos la tuve hace, calculo yo que 15 años, esperé la reunión como mucho, mucho tiempo, me atendieron y en realidad yo, yo soy muy feliz trabajando con ellos. Así que hay que tocar puertas, uno tiene que darse por vencido. Y recuérdense que si hacen bien su trabajo, se va a multiplicar sus, sus clientes, así que a tocar puertas, pero hoy en día las redes sociales venden, así que no se pierdan el taller gratuito de marketing digital que será el día miércoles aquí en PCS Internacional, también lo encuentran en redes sociales para que ustedes lo puedan buscar. A qué horas va a ser, se pueden inscribir y recuérdense, el día miércoles es el taller gratuito de marketing digital que les va a servir para que ustedes puedan hacer publicidad de sus empresas, eh, de lo que ustedes vayan a tener. Aquí preguntan que si es de Escuintla, se puede inscribir, por supuesto. De Escuintla se pueden inscribir y con ese calorcito rico que hay en Escuintla, viene y nos, nos comparte un poquito de su experiencia en Escuintla. Hay, muy lugar, hay lugares muy bonitos ahí donde hacer eventos también, ¿verdad? Así que pueden inscribirse. Recuerden que si quieren descargar su material, es de forma gratuita y lo pueden hacer en el link que aparece ahorita en las redes sociales. Ahí lo pueden descargar todo lo que vimos el día de hoy. Y si alguno le funciona o quisiera su diploma del taller del día de hoy, se puede comunicar también a los teléfonos que están ahí y eh, ahí les dirán cómo obtenerlo. Tiene un costo, pero de alguna manera ustedes ya tienen para su currículum integrar este eh, taller. Así que esperemos que se puedan inscribir hoy, inscripción gratis. Hoy inscripción gratis, así que inscríbanse Ajá. ya. Y si alguien más tiene preguntas, lo puede hacer. Estrellas, creo que va ganando eh, la persona que tenía 600 estrellas de... Dice que, eh, bueno, ahí vamos a... Eh, siga intentándolo, Analú, porque lo que pasa es que como las redes sociales están... Eh, eh, llenas de muchas personas, puede ser que a veces el link no, no puedan verlo. Busquen el link, ahí puede estar. Ok, también les quiero contar que para los eventos internacionales, lo que les decía anteriormente, hay que investigar la cultura. Entonces miren ustedes, y no solo cuando les toque, empiecen a investigar cuando ustedes tengan un tiempo disponible a investigar la cultura judía, la cultura española, la mexicana. Yo ahorita tengo el evento, bueno, acabo de tener el de Costa Rica y Guatemala. Ahorita en pocos días tengo el de China, Costa Rica y Guatemala. Tengo otro evento donde viene la novia rusa y él es guatemalteco, pero vive en Estados Unidos. Entonces, tenemos que integrar todas las culturas y ver qué vamos a poner de cada país dependiendo de lo que el cliente quiera, ¿verdad? Entonces, y como les digo, aquí en Guatemala hay lugares espectaculares para hacer los eventos. Si alguno tiene problema con algún link, sígalo intentando y si no, comuníquese a los teléfonos que aparecen ahorita en el live para que ustedes puedan... Sí, está saturado, Yeri, está saturado. Porque todos quieren el material, todos quieren el diploma y todos quieren inscribirse gratis. Se, eh, 530, Libni, Turcios, 530 enviadas Excelente, gracias por compartir estrellas. Recuérdense que eh, una de ustedes va a ser eh, ganadora de un taller, la que más estrellas gane. Ese no es sorteo, sino es lo, la que más estrellas gane. Yo quiero el diploma, el taller está muy bueno, gracias por escribir, gracias por... Compartir con nosotros cuántos días a la semana se recibe el, el diplomado. Es una vez a la semana durante seis meses. De todos modos, pregunten ustedes en el número que aparece en pantalla, porque eso es aquí en Guatemala. Puede ser que en Honduras, El Salvador, Nicaragua sea diferente. Estoy, Claudia Bonilla, estoy organizando 15 años. Mi cliente no deja que su hija decida que le puedo super, eh, sugerir para que acepte la opinión de la quinceañera. Yo le diría que es muy importante la opinión de su hija y que te, por lo menos quisiera una reunión con ella, usted, para, con, por ejemplo, si ya, to, ya tienen un concepto establecido, preguntarle, de acuerdo al concepto que escogieron tus papás, eh, ¿te gustaría globos o flores? ¿Te gustaría y esto y esto? Pero sí, eh, sugiérale que es importante que ella es la que se va a celebrar, ¿verdad? Lamento esto, pero suele suceder. A mí ya me pasó y me, eh, me dijo la mamá de la quinceañera que sí iba a estar la quinceañera y no estaba la quinceañera, así que a veces es un poquito difícil, ¿verdad? Por ahí están las estrellas que nos han compartido. Recuérdense seguir compartiendo porque este video va a quedar grabado. Que la hija tenga otras ideas. Cabal dice lo de la quinceañera. Pues claro que sí. Pero como es su cliente son los papás. Entonces no puede eh, dejar a, a los papás de. de dejarlos incluir, entonces usted dígale, me gustaría escuchar, de acuerdo al concepto que ustedes escogieron, qué le gustaría a su hija, entonces ahí ya involucrarla, pero muy diplomáticos, en ese tipo de cosas hay que ser muy diplomáticos, porque si no, al final el dueño del evento, que son los papás, se pueden molestar y puede ser que ya no le den el evento, entonces es mejor ser muy diplomático en todo sentido, ¿verdad? Les recuerdo que se inscriban a nuestros diplomados y talleres en nuestras sedes de la zona 11 y zona 15. Recuerden que zona 11 acaba de, de iniciar eh, labores y está excelente, todos los talleres que hay están en las plazas al lado de Sears, en eh, Majadas. Algunos de nuestros diplomas cuentan con un aval de Mineduc, así que también déjenme decirles que parte de su currículum es importante que ustedes los puedan tener y eh, puedan eh, tener su diplomado, además de todo con lo que van a aprender, pues por supuesto que tienen el respaldo de Mineduc y de PCS Internacional, como les decía, tenemos alumnos de varios lugares de Centroamérica y hay algunos que nos buscan también en otros países, así que si les gustó este taller, por favor escríbanos y pongan ahí qué que opinan, qué dudas tienen, por favor escríbanos, que no es importante saber de dónde nos escriben, de dónde nos visitan y conocer un poquito cuáles son sus consultas, si tienen algún consulta, y eh, darles algunos consejos de lo que ustedes necesitan, como esa chica que escribió que qué hace con la quinceañera. Así que inscriban. Saludos a, al doctor, dice Katherine, pero no, aquí no está. Luego, eh, bueno, estamos mandando saludos a todo el mundo. Aprovechando, saludo también a mis familiares, así como se están saludando, compartido, compartido. Pues también saludamos a todo el equipo de PC, PCS Internacional que les digo que son espectaculares. Aquí hay muchos que colaboran para que todo sea un éxito. No saben cuántas personas. Así que, a ver, ¿tienen alguna duda sobre el taller? ¿Alguna pregunta sobre el diplomado que va a haber? ¿Sobre los talleres que tenemos en PCS Internacional? Bueno, por ejemplo, para que conozcan un poquito más del diplomado, los temas que tenemos. Tenemos temas por ejemplo, el perfil del organizador, las características del, del organizador. Por ejemplo, de Wedding Planner tenemos, por ejemplo, lo que son bodas de destino, aunque como les decía, ese grupo está como muy determinado que tiene que dedicarse solo a esto. Y eh, también es importante conocer, por ejemplo, cómo ir vestido como organizador de eventos a las citas de trabajo, cómo ir vestidos al evento. Fíjense que a mí me pasaba que a veces yo quería ir de gala como iban los como iban por ejemplo los novios y yo me daba cuenta que yo con vestido largo no me funcionaba porque yo estaba de un lado para otro, subía gradas, bajaba gradas. Entonces, de alguna manera, como se lo digo a mis alumnos, les digo, tienen que ir vestidos de tal manera, pero es importante que estén cómodos, tampoco que vayan con tenis, ¿verdad? Pero sí que estén cómodos y que puedan desenvolverse durante el evento, porque los organizadores no nos sentamos para nada en un evento, solo para comer si nos da tiempo de comer. Hay eventos donde surgen algunas circunstancias donde uno no puede ni comer ni sentarse. Entonces uno come al final o come cuando llega a su casa, ¿verdad? Entonces aquí me dice Alexandra, yo estoy organizando mi propia boda, ya tengo los proveedores y la locación, ¿qué me puede recomendar? Alexandra, yo le recomiendo que contrate un coordinador de eventos. ¿Por qué? Porque usted ya solo le pasa la... la la explicación de los proveedores, de los horarios, de lo que usted quiere, pero si no, no se va a disfrutar la boda. Y mire, yo también soy de la idea de que recomendarle esto a un familiar, a la madrina, no es lo mismo. Es mejor que contrate un coordinador. Por supuesto que como ya tiene todo, la coordinación le va a salir mucho más económica que si hubiera contratado a un organizador y un asesor. Entonces yo le sugiero que contrate un coordinador que solo le, se va a encargar del evento y le tiene que pasar la batuta usted. Un mes antes o 15 días antes para que usted ya se relaje, se peine, se relaje. Si no tiene un coordinador de, de, de eventos, aquí tengo varios para poder ofrecerle. Comuníquese con nosotros y les podemos dar sugerencia de muchos que tenemos ya, que ya están en la primera y la segunda promoción eh, de este semestre, ya está por graduarse. Y hay maravillosos profesionales que ya en julio se gradúan, así que. Eh, contrate a un coordinador de eventos para que usted se pueda relajar 15 días antes, un mes antes, y ya le pase la batuta. Por supuesto que los primeros días, posiblemente eh, esa persona tenga dudas, se comunique con usted, pero ya una semana antes de la boda, usted ya no se va a preocupar de nada. Un coordinador que le vea todos los detalles. Recuérdense que eh, tenemos los últimos cupos para el taller de globos y candy bar, así que pueden eh, ustedes comunicarse a zona 11. Y también en zona 15, pues habrán también más adelante, pero en zona 11 están los talleres de Globos y Candibar en las plazas en Majadas. Es un lugar muy accesible, tiene parqueo y es muy fácil llegar. Pueden llegar por la Rudel, pueden llegar por la San Juan, por el periférico, así que no se lo pierdan. Últimos cupos en el diplomado también de nuestro segundo semestre de organización de eventos y wedding planner, porque sí hay cupos limitados, ustedes no podemos tener 100 en una clase, así que inscríbanse ya. Así pueden participar ustedes de este diplomado. Y recuerden que hoy es completamente gratis la inscripción para este diplomado, donde aprendemos de todo. Tenemos temas de diferentes tipos. Etiquete, protocolo es uno de los temas también que nos encanta. Alimentos y bebidas. Eh, por ejemplo, eh, vemos cómo cotizan los hoteles, cómo cotizan los menús, si hay menú buffet, menú servido. Bueno, tenemos de todo. Eh, por ejemplo, también la forma de vestir eh, de los invitados también y asesorarlos también, porque a veces nos preguntan, mire, las damas, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Usted cree que le, les pagamos el vestido o compramos la tela y entonces usted también puede asesorarlos con respecto a ese? ¿Son clases al mes todas virtuales? ¿Son cuatro clases al mes? Son clase, cuatro clases al mes y normalmente son dos clases virtuales y una presencial o tres clases virtuales y una presencial. Va cambiando un poquito aquí en Guatemala. En los demás países de Centroamérica, comuníquese usted a los números que aparecen en pantalla porque es diferente. Entonces va a depender mucho de aquí, pero normalmente es acá. Y las clases presenciales son, dependiendo de la cantidad de alumnos, son aquí en PCS o en un lugar cercano para que puedan eh, ustedes estar en las actividades. Eh, en, las, en Nicaragua, Honduras y El Salvador las clases son presenciales, así que... Ya lo saben, todos los demás países de Centroamérica lo pueden hacer. Y en Guatemala son semipresenciales. Entonces, algunas presenciales, a mí me encantan las presenciales, déjenme decirles que como las extraño, porque convivimos, compartimos, nos conocemos. Acabamos de tener, como les digo, el evento de este de show de modas. Miren, fue súper eh, enriquecedor la experiencia. Eh, aunque se volvió un poquito de estrés en el momento, yo me morí de la risa porque yo digo, el estrés que ellos están pasando ahorita es el que yo paso siempre en los eventos y es para algunos era su primera experiencia entonces estaban estresados y qué me pongo y qué me, se me cae el vestido tiene un gancho tiene dos y eso también es importante la caja de herramientas. Es importante tenerla un organizador de eventos, así como están en las películas, que tienen ahí todas sus herramientas, tal vez en una bolsita o algo, también la tenemos que tener. En caso de primeros auxilios y en caso de necesitar un martillo, un clavo, un desatornillador y todo tipo, tenemos que tener la caja de herramientas. Entonces, yo llevaba mi ca caja de herramientas y me preguntaban, Pati, nos falta tal cosa, ahí está la caja de herramientas, pero no lo hacía yo, sino dejaba que ellos lo hicieran, ¿verdad? Vamos a ver hay por ahí también. ¿Cuáles son las recomendaciones a cursar en el primer curso de organización de eventos y de web y ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues que se inscriba, inscríbase, inscríbase ya, porque ya el cupo es limitado, hay diferentes días, diferentes horarios y siempre hay una, eh, una respuesta para cada uno de ustedes. Si alguno trabaja todos los días, si alguno tiene libres en la mañana. Por ejemplo, yo como les decía, tengo un, un curso, uno de los, de los diplomados que es entre semana y son amas de casa muchas, ¿verdad? Entonces me la. Me la gozo mucho porque eh, son personas que tienen muchas ganas de, de aprender y de disfrutarlo y de hacer algo distinto de lo que hacen en casa, ¿verdad? Y aprovechan que los niños están en clase o qué sé yo, ¿verdad? Es mejor que contrate un organizador de eventos la señorita que se va a casar, así nos entrega y disfruta su boda, sí. Pero no, como ya lo tiene todo listo, Claudia, es un coordinador, es lo que les decía, asesoría, organización y coordinación. La novia ya se encargó de toda la organización. Entonces lo único que necesita es la coordinación y eso se puede asumir un mes antes, por ejemplo. Entonces ya le pasa la batuta a la novia, a la coordinadora, y ella se va a encargar de todo y el día disfrutarlo. Entonces, por eso es que son diferentes funciones que podemos hacer como coordinadores, organizadores o asesores. Eh, ahí mejor. ¿Qué más mencionan por ahí? Gracias por escribir, Claudia, gracias, Ethel, por escribir. Eh, aquí tiene, Etel dice, la adrenalina que se vive en un evento es una gran experiencia, pues cada evento es diferente y cada uno con un reto diferente. Exacto, Etel. Todos los eventos son diferentes, nunca hay uno igual a otro y la adrenalina en cada evento es distinta. Y puede recurrir todo el evento con normalidad, pero siempre uno está... ¿Saben qué me pasa a mí? Cuando yo llego a un evento a las 2, 3 de la mañana, si es de noche... Yo no me puedo dormir rápido porque yo sigo con la adrenalina arriba como que no me pudiera pagar porque cabalmente sigo con esa adrenalina. Así que así es, exacto. Por eso les digo que esta profesión no es monótona, no es aburrida, es súper especial, súper dinámica y, y uno le, le, le proyecta pasión a lo que hace. Bueno, entonces eh, yo creo que hasta aquí llegamos el día de hoy y recuerden que es la última oportunidad que tienen para inscribirse gratis. En el Diplomado de Organización de Eventos y Wedding Planner. Si alguien quiere el diploma, lo puede solicitar en el link que apareció. Y recuérdense que este live se va a quedar en, en el Facebook de PCS Internacional. Y luego les diremos quién es la ganadora de el o ganador del taller gratuito de online o también de la agenda por el sorteo que se va a hacer. Así que vamos a recordar que hoy es gratis la inscripción en el Diplomado de Organización de Eventos y Wedding Planner. Gracias por asistir a este live. Los esperamos en cualquier otro taller o diplomado que ustedes puedan inscribirse. Métanse a las redes sociales de PCS Internacional y ahí podrán encontrar toda la información que necesitan o comunicarse a los teléfonos que aparecieron el día de hoy. Así que gracias por participar. Serán bienvenidos a los diplomados y talleres de PCS Internacional. Nos vemos para la próxima y que se la pasen muy bien. Y aquí los esperamos. No lo olviden. Mi experiencia en el curso de, de organización de eventos ha sido muy buena ya que he aprendido diferentes técnicas empezando desde cero cómo realizar un montaje. Creo que ha sido la experiencia más bonita que he tenido. Porque me llamó mucho la atención el aprender a organizar los eventos y ver cómo los clientes pueden, hacer, pueden estar felices con nuestros resultados. Sinceramente he aprendido mucho, me he profesionalizado, he aprendido a montar mesas, he aprendido a hacer los arreglos florales elegantes y muy creativos. Hola, mi nombre es Alba y estudié el diplomado en organización de eventos en PCS. Mi experiencia en la academia ha sido bastante buena porque ha superado mis expectativas y estoy muy contenta y la recomiendo bastante, se aprende. Hola, mi nombre es Melvin y estudié el diplomado en organización de eventos en PCS. Me inscribí porque quería aprender a organizar eventos de manera profesional desde cero. Hola, mi nombre es Mirna y estudié el diplomado en organización de eventos en PCS. Lo que más me ha gustado es um, las prácticas. Como pueden ver, nosotros organizamos eh, desde cero un evento y eh, podemos ver qué que tipos de bodas, montajes, eh, 15 años, cualquier evento que se pueda organizar desde cero. Hola, mi nombre es Alba y estudié el Diplomado en Organización de Eventos en PCS. Mi experiencia en la academia ha sido bastante buena porque ha superado mis expectativas y estoy muy contenta y la recomiendo bastante. Se aprende. Hola, mi nombre es Melvin y estudié el diplomado en organización de eventos en PCS. Me inscribí porque quería aprender a organizar eventos de manera profesional desde cero. Hola, mi nombre es Mirna y estudié el Diplomado en Organización de Eventos en PCS. Lo que más me ha gustado es um, las prácticas. Como pueden ver, nosotros organizamos eh, desde cero un evento y eh, podemos ver de que, qué tipos de bodas, montajes, eh, 15 años, cualquier evento que se pueda organizar desde cero. Hola, mi nombre es Paola y estudié el diplomado en organización de eventos en PCS. Me inscribí porque me llamaba mucho la atención el crear eventos, el poder satisfacer las necesidades de los clientes, el poder eh, hacer realidad los sueños de los clientes. Fue muy agradable, aprendí a um, organizar eventos desde cero, fue una experiencia muy grata con, con equipos de trabajo. Me ha gustado eh, compartir con mis compañeras, aprender de mesas, de presentación de mesas, de presentación de arreglos y trabajar profesionalmente. Súper, la súper recomiendo. A mí me ha ayudado a incrementar mi conocimiento para poder hacer mejor mi trabajo. Hola, mi nombre es Paola y estudié el diplomado en organización de eventos en PCS. Me inscribí porque me llamaba mucho la atención el crear eventos, el poder satisfacer las necesidades de los clientes, el poder eh, hacer realidad los sueños de los clientes. Fue muy agradable, aprendí a um, organizar eventos desde cero. Fue una experiencia muy grata con, con equipos de trabajo. Me ha gustado eh, compartir con mis compañeras, aprender de mesas, de presentación de mesas, de presentación de arreglos y trabajar profesionalmente. Súper, la súper recomiendo. A mí me ha ayudado a incrementar mi conocimiento para poder hacer mejor mi trabajo. Hola, mi nombre es Paola y estudié el diplomado en organización de eventos en PCS. Me inscribí porque me llamaba mucho la atención el crear eventos, el poder satisfacer las necesidades de los clientes, el poder eh, hacer realidad los sueños de los clientes. Fue muy agradable, aprendí a um, organizar eventos desde cero. Fue una experiencia muy grata con, con equipos de trabajo. Me ha gustado eh, compartir con mis compañeras, aprender de mesas, de presentación de mesas, de presentación de arreglos y trabajar profesionalmente. Súper, la súper recomiendo. A mí me ha ayudado a incrementar mi conocimiento para poder hacer mejor mi trabajo. Hola, mi nombre es Paola y estudié el diplomado en organización de eventos en PCS. Me inscribí porque me llamaba mucho la atención el crear eventos, el poder satisfacer las necesidades de los clientes, el poder eh, hacer realidad los sueños de los clientes. Fue muy agradable, aprendí a um, organizar eventos desde cero. Fue una experiencia muy grata con, con equipos de trabajo. Me ha gustado eh, compartir con mis compañeras, aprender de mesas, de presentación de mesas, de presentación de arreglos y trabajar profesionalmente. Súper, la súper recomiendo. A mí me ha ayudado a incrementar mi conocimiento para poder hacer mejor mi trabajo. Mi experiencia en el curso de, de organización de eventos ha sido muy buena ya que he aprendido diferentes técnicas empezando desde cero cómo realizar un montaje. Creo que ha sido la experiencia más bonita que he tenido. Porque me llamó mucho la atención el aprender a organizar los eventos y ver cómo los clientes pueden, hacer, pueden estar felices con nuestros resultados. Sinceramente he aprendido mucho, me he profesionalizado, he aprendido a montar de, eh, mesas. He aprendido a hacer los arreglos florales elegantes y muy creativos. Mi experiencia en el curso de, de organización de eventos ha sido muy buena, ya que he aprendido diferentes técnicas, empezando desde cero, cómo realizar un montaje. Creo que ha sido la experiencia más bonita que he tenido. Porque me llamó mucho la atención el aprender a organizar los eventos y ver cómo los clientes pueden, hacer, pueden estar felices con nuestros resultados. Sinceramente, he aprendido mucho, me he profesionalizado, he aprendido a montar de, eh, mesas. He aprendido a hacer los arreglos florales elegantes y muy creativos. Hola, mi nombre es Alba y estudié el diplomado en organización de eventos en PCS. Mi experiencia en la academia ha sido bastante buena porque ha superado mis expectativas. Y estoy muy contenta y la recomiendo bastante, se aprende. Hola, mi nombre es Melvin y estudié el Diplomado en Organización de Eventos en PCS. Me inscribí porque quería aprender a organizar eventos de manera profesional desde cero. Hola, mi nombre es Mirna y estudié el Diplomado en Organización de Eventos en PCS. Lo que más me ha gustado es. Um las prácticas, como pueden ver, nosotros organizamos eh, desde cero un evento y eh, podemos ver que de qué tipos de bodas, montajes, eh, 15 años, cualquier evento que se pueda organizar desde cero.